¿Qué tal? Saludos amigos, buenas tardes desde Mendizorroza, nueva jornada de baloncesto de la Liga Femenina 2, la decimocuarta para ser más exactos. Hoy les contamos lo que va a pasar aquí dentro de aproximadamente 15 minutos entre el Araski y la Universidad de Oviedo. Araski séptimo, el equipo vitoriano décimo, el Universidad de Oviedo con 2 victorias y 10 derrotas, Araski hasta el momento 6 triunfos, 7 partidos perdidos. Dinámicas diferentes, viene Araski de ganar el pasado fin de semana en Avilés al cuadro asturiano. La Universidad de Oviedo caía en Galdácano, en Vizcaya, el pasado fin de semana por 70-37. Araski con todas sus jugadoras, incluso con una integrante de su equipo juvenil de tan solo 15 años, Leire Rodríguez. El entrenador Aitor Uriondo quiere probarla, quiere verla in situ, y otro producto de la cantera de Araski con tan solo 15 añitos puede debutar en el día de hoy. Enfrente el equipo Astur, que entrena José Alberto Fernández, con 8 jugadoras. Ha llegado aproximadamente hace un par de horas aquí a Vitoria con 8 de sus integrantes. Al final Sara Fernández es baja por lesión, así que con 8 jugadoras nada más tendrá que pelear hoy el equipo asturiano en busca de la tercera victoria liguera. El Araski, que se ha mostrado francamente inexpugnable en su feudo, en su cancha, aunque perdía hace aproximadamente un mes ante el Vigo, uno de los gallitos, pero realmente el equipo de Aitor Uriondo se está mostrando más fuerte en casa que fuera. Vamos a ver qué es lo que da de sí hoy el equipo vitoriano. El partido que lo van a dirigir 2 colegiados aragoneses, Diego Belanche y Fernando Martínez, va a arrancar a las 8:30. Se lo vamos a contar aquí, en este caso a través de streaming. También saludamos de paso a los espectadores de Global 7. Ellos también van a ser testigos de lo que acontezca en esta 14ª jornada de Liga, en la Liga Femenina 2, entre el Araski
y el Universidad de Oviedo. Como pueden observar, los dos equipos calientan ya sobre el parqué, sobre la cancha de Mendizorroza. Así que hacemos una primera pausa publicitaria. Volvemos enseguida en directo desde aquí, desde Mendizorroza, con la previa, con también las declaraciones, las impresiones, en este caso del técnico asturiano. En directo estamos, les acompañamos para contarles este Araski Universidad de Oviedo. Seguimos en directo, ya ven, nos acompaña por aquí el técnico de la Universidad de Oviedo, José Alberto Fernández, que como les decíamos ha llegado aproximadamente hace hora y media, dos, aquí a Vitoria. Del tirón ha hecho el Universidad de Oviedo el viaje hasta Vitoria y luego se vuelve, es lo que tiene la Liga Femenina 2. Hola, mister, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo llega la Universidad de Oviedo a este partido? Bueno, sobre todo intentando recuperar sensaciones después de las numerosas bajas que hemos tenido por lesiones. Hemos recuperado para hoy a dos jugadoras, ¿no? Y el objetivo de hoy sobre todo es competir, ¿no? Competir en las dos partes del campo, o sea, tanto en ataque como en defensa. La semana pasada en Galdácano hicimos un buen partido defensivo. Nos faltó fluidez en ataque, bueno, pues debido un poquito a que hemos tenido que tirar de juniors, que bajan el nivel sobre todo de calidad, no de intensidad, pero de calidad. Y entonces lo que estamos intentando es, bueno, pues recuperar esas sensaciones sobre todo en ataque. Y es el objetivo que nos hemos propuesto hoy, ser competitivos, seguir manteniendo el nivel defensivo y recuperar sensaciones sobre todo en ataque. Marcador bajo el otro día en Galdácano, ¿no? Por lo menos sí, en lo ofensivo. Sí, fue un marcador bajo, pero bueno, era lo que esperábamos, ¿no? En ese sentido, ya te digo, debido un poquito por las bajas, hoy recuperamos una jugadora fundamental para nosotros, que es Eva Oliva, recuperamos a Lucía Cava en el interior y eso nos da un poquito más, un margen más de posibilidad de variabilidad en ataque. Ocho jugadoras, tres rotaciones nada más. Sí, solamente tres rotaciones y una, bueno, metiéndola con calzador y poco a poco para que se vaya metiendo, teniendo minutos en juego. Eso también lo nota el equipo, ¿no? Las pocas rotaciones a veces. Efectivamente, llegamos un poco, sobre todo cuando tengamos que hacer rotaciones en el tercer y último cuarto, si nos llega el equipo un poco bajo de fondo físico, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos, un equipo pequeño, pues es los insabores, ¿no? De esta competición. Solo dos victorias. ¿Pensaba José Alberto tener alguna más a estas alturas de temporada? A ver, nosotros teníamos un objetivo claro y sigue siendo, que es la permanencia, ¿no? De momento el objetivo estamos cubiertos, el que hemos evitado el descenso directo. Nuestros rivales, que son Orense y Valladolid, son los que tenemos que jugarnos los cuartos contra ellos. No obstante, el objetivo sigue ser sacar alguna victoria más antes de llegar a los enfrentamientos directos, ¿no? Para llegar un poquito más holgados en esa sentido. Es el objetivo y estamos trabajando para ello, con los traspiés o contratiempos que tiene la liga, pero bueno, en eso estamos. Bueno, en la primera vuelta ya les ganasteis, tanto a Oviedo como a Orense como a Valladolid. Sí, en casa logramos sacar los dos partidos, ya te digo, pero la idea sigue siendo pues llegar a esos enfrentamientos directos con dos victorias si puede ser sobre ellos, ¿no? ¿Os ganó Araski allí en Oviedo en la ida? ¿Hay un poco ganas de revancha o...? A ver, somos realistas, la verdad es que por allí no nos ganaron, nos pasaron por encima. Fue un equipo súper competitivo, fue un equipo que de principio a fin jugó una intensidad muy, muy alta para nosotros. Y nosotros lo que nos planteamos hoy es eso, intentar competir desde el principio, no que sea no haya un parcial grande al principio, sino estar en partido lo mayor tiempo posible. Para eso sobre todo fundamental, tal y como están las cosas en su equipo y como nos comenta, no permitir muchas canastas, ¿no? Que el marcador sea contra más bajo mejor para Universidad de Oviedo, ¿no? Es un poquito la idea que nos marcamos en la semana pasada en Galdácano, ¿no? Empezar fuertes, empezar competitivos con un tanteo bajo, que es lo que nos permitiría, bueno, por lo menos acabar con buenas sensaciones, ¿no? El partido. ¿Cómo ve ahora sí que le parece el equipo vitoriano? Pues yo lo veo, hablaba antes con Aitor, lo veo con que bueno, que va progresando, es un equipo que va de menos a más, ha tenido un hándicap importante como la perder el referente interior, pero yo creo que bueno, a medida que va pasando la liga y la temporada va creciendo el resto de jugadoras y creo que han llevado, bueno, ha contrarrestado esa baja importante. Bueno, incluso puede llegar a debutar una chica de 15 años. Bueno, parece que en los equipos también hay
relevo generacional, ¿no? Que hay cantera, ¿no? Sí, hombre, eso es importante. Yo creo que, visto un poco la tesitura de esta liga, de los sinsabores económicos que hay, no queda otra cosa que apostar por la cantera. Entonces, bueno, se está dando. Bueno, la semana pasada nosotros jugaron dos juniors también de primer año. Eso es sintomático y es importante, ¿no? Para el baloncesto femenino. Muy bien, le dejamos que dé las últimas instrucciones. Gracias, bien, mister. Gracias. Adiós. Bueno, pues son las declaraciones de José Alberto Fernández, el entrenador de los Universidad de Oviedo. Niños acusados por un atentado cuál es en el año 94 que causó 35 fallecidos. El responsable de la agencia otra de noticias para la publicidad en Argentina. Y volvemos ya en directo en los minutos iniciales de lo que es la previa de este Araski Universidad de Oviedo. Conseguir un alto grado de fidelización ha sido desde el principio nuestra meta. Quien trabaja con nosotros, repite. Bueno, 7 minutos y medio para que arranque el partido, para que arranque esta 14ª jornada de la Liga Femenina 2 entre el Araski y la Universidad de Oviedo. Hemos escuchado al entrenador rival, en este caso del Araski, al asturiano José Alberto Fernández, con 8 jugadoras, como les decíamos. Recuperan a Eva María Oliva, a la base salmantina, pero pierden por lesión al alero Sara Fernández. Enseguida van a empezar ya a desfilar los dos equipos en forma de presentaciones. También el dúo arbitral ya está preparado ahí a mitad de cancha, poco a poco también entrando público por aquí, por las gradas de Mendizorroza. Y aquí con nosotros un día más Santi Abad, exjugador profesional del Barça, del Madrid, del entonces Tagures, ahora Laboral Kutxa Baskonia. Hola, Santi Abad, muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. Estás? Muy bien. A ver si se me escucha el micrófono, que yo no me escucho, ¿eh? ¿No te escuchas? ¿Tú? Bueno, ahora yo te escucho perfectamente. No te preocupes, que lo solucionan rápido aquí los técnicos. Y estaba haciendo un wea aquí en plan Julio Iglesias. Wea. Wea. Micrófono, sí. Yeah. Bueno, me tendrás que dejar un poco la chuletilla, ¿no? Porque voy un poco. Estoy un poco fuera de juego con las chicas del Oviedo. Bueno, es un equipo muy joven, como os decía su entrenador. Y la clasificación ya dice que están ahí ante penúltimas, que solo han ganado 2 partidos a Valladolid y Orense, que son ahora mismo los 2 equipos que descenderían. Así que muy bien nuestra Universidad de Oviedo. Y encima son pocos jugadoras. Sí. 8. Es un poco el problema que nos decía su entrenador, ¿no? Pocas rotaciones, ¿no? 3. La situación se complica. Es verdad que siempre con un pequeño relevo, en estado físico y mental, mirar al banquillo a veces y ver gente, pues ilusiona un poco más, ¿no? Claro. Y viajes en equipo donde normalmente veas a 5 compañeras que sabes que cualquier día te puede reemplazar. Bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve el equipo de Araski. Y es un equipo que viene de ganar fuera. En Avilés, sí, el otro día. En equipo directo. Y que, bueno, aunque hayan perdido aquí los últimos 2 partidos, están dejando buena imagen, buenas sensaciones. Hablando de rotaciones, Oviedo tiene 8 jugadoras, pero es que Araski tiene 11. Incluso hoy puede llegar a debutar una joven jugadora del equipo junior, aunque tiene edad cadete, tiene 15 años. Se llama Leire Rodríguez. Fíjate, es otra señal más del buen trabajo de cantera que está haciendo el equipo vitoriano. Sí, de hecho es un equipo que, aunque haya subido categoría, en esa temporada es un equipo que lleva muchos años trabajando el aspecto, por lo menos el baloncesto femenino, el aspecto de categorías inferiores, donde la gente se desarrolla para que haya salida al baloncesto también en las chicas y que sean buenas y que les guste hacer deporte y que encima pues lleguen a algún sitio en esta categoría. Bueno, ya está presentado el equipo asturiano, ahora mismo se está efectuando la presentación de el Araski con el 2 al 4, como pueden ver. Un Multian con el 5, Cristina Molinuevo, con el 6, Arrate Aguirre, la base vitoriano, con el número 7, Rosetta Atsazu, con el 8, Arane Uriarte, vuelve después también de superar una lesión, la jugadora alavesa, con el número 10, Nerea Íñiguez, 19 años también, integrante del equipo filial del Araski, número 11 para Joar Zamora, número 12 para Itxaso Conde, la pívote internacional por España, la número 13, Laura Pardo, la 14, Sara Ortega y, lo dicho, la número 35, Leire Rodríguez, 15 añitos nada más, en edad cadete, aunque
habitualmente integrante del equipo juvenil. Le han puesto dorsal de americano, ¿eh? Sí, ¿verdad? 35. Sí, 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 sí. Aquí no se lleva como, por ejemplo, en la CB, ¿no? Que igual hay un base que tiene el número 1 y luego otro jugador tiene el 45, vete tú a saber, ¿no? Yo no llegué a tener esa numeración. Yo te digo que ahora los árbitros tienen... Eso. No. Yo llegué en el límite de cambiar. Yo cuando me retiré estaba todavía del 1 al 15. Ah. De 4 al 15. Ya decíamos que los árbitros son dos zaragozanos, ¿eh? Diego Belanche y Fernando Martínez. A Diego Belanche le vimos aquí hace un mes en el partido contra Vigo. Por aquel entonces formó pareja con Juan Manuel Uruñuela, con el árbitro vitoriano, que por cierto este fin de semana está en Torrejón de Ardoz, desde hoy pitando la Copa de la Reina, ¿eh? De chicas. Ahí estará Salamanca. Meritorio, también Rimas, para ellos esos objetivos son... Bueno, Juan Manuel Uruñuela ya tiene una experiencia contrastada. Ha estado en mundiales, en paralimpiadas. De hecho va a pitar también la Copa de la Reina de baloncesto adaptado la semana que viene en Valladolid, así que saber, yo creo que está dentro y saber, de... Y se debe pitar todo, porque claro, un árbitro no solo pita el básquet masculino. Los árbitros que se doblan o triplican, sí, sí. Sí, sí. El básquet femenino que no es muy... Que es básquet al fin y al cabo, pero hay que cambiar un poco los roles. Las normas, claro, claro. Bueno, no cambian tanto las normas como si un poco igual la conducta en cuanto a equiparar igual una falta en el baloncesto masculino con respecto al femenino, ¿no? Los contactos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Y ciertos aspectos de limitaciones físicas, ¿no? Es decir, empujar, tocar... cosas que... pero haría... el básquet rápido del femenino, ¿no? Son otros hábitos que se saben duplicar, que se saben transformar en dos categorías, dos baloncestos. Son dignos de alabar. Sí, aquí se trata también un poco de eso, ¿no? De permitir algo más el contacto, ¿no? Sí. Que haya un baloncesto tal vez un poco más veloz. Sí, si no, al final. Ojos, a lo mejor no. La fortaleza física no es igual la masculina que la femenina. En este caso, los empujones o las faltas son más agresivas en el básquet masculino. Está claro. Bueno, pues nada, segundos para que arranque ya el partido. Ya están, de hecho, los dos equipos en torno a los dos entrenadores, en torno a Aitor Uriondo, el técnico guipuzcoano de la Araski, y en torno a José Alberto Fernández, el dúo arbitral también ya preparado para dar comienzo, como decimos, a esta 14ª jornada de la Liga Femenina 2. Recordamos, Araski es séptimo con 6 victorias, Universidad de Oviedo es décimo con tan solo 2 triunfos. A priori, sobre el papel, la victoria se debería de quedar en Vitoria, pero ya saben que eso es deporte y muchas veces solemos pronosticar resultados, avanzar partidos, cómo van a ir, y muchas veces nos solemos equivocar los periodistas. Somos muy dados a hacer pronósticos antes de tiempo, ¿no? Al final, los ritmos de los jugadores, de los equipos es lo que marcan. El equipo inferior siempre tiene un ritmo, sabe lo que tiene, sabe a lo que juegan. Y si eso lo contagian al equipo que es superior, pueden llegar a una situación muy extrema donde se vean limitados porque no encuentren el rival adecuado. Y eso en cualquier categoría, a veces, si no vas concentrado y no vas con lo que tienes, te puede hacer pasar o por lo menos un mal momento o perder un partido. Bueno, pues nada, va a comenzar el partido por parte del Araski con Joar Zamora, Echaso Conde, Laura Pardo, Sara Ortega y en este caso Umultian como el quinteto titular. En el equipo asturiano vemos en este caso a Inés Orselli, a Marina Vilella, también observamos a Andrea Malanda y está también, creo que, Lucía Cabia sobre la pista. Bueno, el primer balón es del Araski, ahí va la penetración de Joar Zamora, falla demasiado fuerte, demasiado larga esa bandeja de Joar Zamora. La recuperación del equipo asturiano, está jugando en este caso Andrea Malanda, ahí está la base santanderina. Parece que la Araski ha salido mejor que otras en otras ocasiones, porque ha salido con la gente alta, la gente viendo el poder que en ese momento tiene, ha salido con la gente más potente. Ahí está el lanzamiento del equipo asturiano, falla el rebote, lo peleaba en este caso Carolina Hernando, pero lo ha recuperado bien Itxaso Conde, jugando el Araski, lo hace por medio de Umultian. Estamos dentro del primer minuto, ahí va contra canasta, en este caso Laura Pardo, pero ha fallado. La jugadora vitoriana recupera de nuevo el equipo asturiano por medio de Carolina Hernando. Desacertado en el momento, yo creo que precipitadas o frías. Y fíjate que han sido sobre todo las dos entradas del Araski prácticamente debajo de canasta, ¿eh? Pero ni por esas, ha entrado el balón. Empate a cero en el marcador, nos hemos comido ya el primer minuto del partido en esta 14ª jornada de la Liga Femenina 2 de baloncesto que les estamos contando desde el pabellón de Mendizorroza, a través de internet, a través de streaming y también para todos los espectadores de Global 7.
a los que también les damos la bienvenida, por supuesto que sí. Ahí está jugando Andrea Malanda, el balón quería combinarlo, en este caso con Marina Vilella, pero se le ha escapado, así que recupera el Araski. Poca fortuna de momento para el equipo de Oviedo, pero estoy viendo una defensa bastante desacertada. Las ayudas son muy largas, están haciendo un bloqueo en la cual la recuperación es muy lenta y de momento por ese acierto están teniendo suerte, pero si no hubiesen sido ya 2-4 puntos. Ahí jugando el Araski, lo hace por medio de Ichaso Conde. El balón ahí, adentro para Laura Pardo, vamos a ver si quiere hacer fuerte Laura Pardo, canasta. Ahí está la fuerza que te he comentado antes, porque igual que otros equipos vienen con gente con fortaleza superior, aquí el Araski es donde quizás va a sacar más rendimiento. Jugando Andrea Malanda, el balón en este caso para Inés Orselli. Jugando adentro con Marina Vilella, saca fuera otra vez para Inés Orselli. Quiere jugar Inés Orselli adentro para Marina, bien, canasta. Bien, sacando producto de lo que... La situación del equipo cuando parece inferior por los números o por la clasificación es mantener su juego, su estilo. Si es el estilo del equipo de Oviedo, es donde va a sacar más producción. Y les interesa, como os decía su entrenador en la previa, un tanteador, un partido a ritmo bajo, ¿eh? Claro. A poca puntuación, porque tal y como están, con tan solo 3 rotaciones, viendo que ofensivamente no están en su mejor momento, pues claro, les interesa eso. Posesiones largas, si hay oportunidad de correr como ahora lo hacen, a punto de hacer camino Inés Orselli, pero vuelve a recuperar el balón. Lo pone ya en las manos de Eva María Oliva. Sale muy lejos, la pívot. 1'84, Carolina Herrando, para postear a su compañera. Ahí va en el lanzamiento. Falla, sin embargo, Marina Vilella. Rebote Araski, empate a 2. 7 minutos para que concluya el primer cuarto. La bandeja de Umultian. Ni tan siquiera ha tocado el aro. Rebote rápido para Asturias, para el Oviedo. En este caso, canasta de Malanda, Andrea Malanda, 2-4. Anota la base cántabra. La verdad es que se encontró en los últimos 2 partidos, se encontró más a gusto con equipos que corrían, ¿eh? Y ahora no está haciendo su juego. Quizás ahora, si como ahora en este momento no están acertadas, tendrían que pensar quizás en otro tipo de estrategia. Es demasiado pronto también para decir esto, pero mira, la defensa prácticamente inexistente. Triple. Eva Oliva anota el lanzamiento triple a la base salmantina, que vuelve al equipo después de superar una lesión. 2-7, ¿eh? Ahí está la repetición. Sola, libre de marca, Eva Oliva, que anota ese primer lanzamiento triple para el equipo asturiano. El balón adentro ahora para Ichaso Conde, el ganchito de la vitoriana se queda corto. 2-7, vuelve otra vez a salir a la carrera Inés Orselli, deja la bandeja Inés. Largo, demasiado largo el envío de Inés Orselli, es verdad que tenía ahí encima suyo a Sara Ortega. Y el rebote se lo quedó Laura Pardo. Me recuerda más un partido de fútbol, ¿verdad? Esto sí, un poco corre calles, ¿eh? Sí, corre calles y además jugando contraataque. Sí. Es decir que... Pero sin estar demasiado afortunados, porque yo creo que ha habido situaciones de contraataque claras para haber anotado y no ha habido fortuna en ninguno de los dos aros. No, y además de momento está como perdiendo la confianza. Es que está viendo que está jugando, por lo menos que tienen superioridad dentro, pero que no están definiendo bien. Y mira, de hecho va a haber un primer cambio porque yo creo que es castigo, pero sí que va a ser un... Estamos haciendo bien las cosas, chavala. Voy a empezar a las cosas que o los errores que se está cometiendo. Ha entrado Arrate Aguirre, la base vitoriana, se ha marchado otra jugadora local como es Sara Ortega. Va con el primer lanzamiento libre y Ichaso Conde lo falla. El balón, el aro ha escupido ese lanzamiento de la pívot internacional. 2-7, 5 minutos 37 segundos para que concluya el primer cuarto. Ahí va el segundo lanzamiento libre de Ichaso Conde, ahora lo escupe el aro. Ni tan siquiera desde los 4'60 anota el Araski. Jugando Universidad de Oviedo por medio de Andrea Malanda, combina con Eva Oliva. Saca fuera Eva Oliva, en este caso para Andrea Malanda. De nuevo otra vez el lanzamiento de esta, se queda largo, pero el rebote lo captura Rata Aguirre. Quiere salir al contragolpe la base vitoriana. Jugando con la jugadora africana, con Umultian en la esquina, vuelve a dejar para Laura Pardo. El lanzamiento a 5 metros de Laura Pardo, lo vuelve a escupir el aro. Falla mucho Araski, está fallando en exceso el equipo vitoriano. Y además, el equipo que no le habíamos fallado tanto en tan poco tiempo. Y al 100% lo están haciendo las dos, Pardo y Conde. Y, sí, sí. Y la defensa no la están haciendo también tampoco correcta. Es decir, no es una condena la que voy a hacer desde aquí. Ojo otra vez al lanzamiento triple. Pero se está viendo. Rebote en ataque para la Universidad de Oviedo, suelta el ganchito, canasta. Bien, Carolina Hernando, 2-9. Obliga a pedir tiempo muerto a Aitor Uriondo. 2-9. Eso está claro.
A ver, si además estábamos comentando que son las que están atacando principalmente el 100% y están fallando, en defensa me he estado fijando que las ayudas son las que están beneficiando en defensa en el rebote, porque tanto Pardo como Conde no habían cogido ningún rebote hasta ahora. Sí, sí. Y cuando te iba a comentar esto, el equipo contrario coge el rebote y lo mete. Es decir, que no están haciendo correctamente el trabajo, no están haciendo correctamente el baloncesto que están jugando aquí. Y Araski va a empezar a tener problemas, porque hay que concentrarse para ese tipo de eventos, ¿eh? Sí, sí, espesito el equipo vitoriano, lo está aprovechando muy bien Universidad de Oviedo, que está ganando por 2-9. 4 minutos y medio para que concluya el primer cuarto. El lanzamiento de Arrate Aguirre mal. No entra, recupera Itxaso con el rebote. Tampoco entra el lanzamiento de Itxaso. Vuelve a recuperar otro rebote Laura Pardo. Tres situaciones de ataque, ¿eh?, para el Araski. Sí, sí, además sigo. Todavía no estoy viendo que definan correctamente, ¿no? Sino mal. Otro lanzamiento de Arrate Aguirre, vuelve a coger su propio rebote. Hay falta, dice el colegiado Diego Belanche. Y además, requiere un poco de concentración tirar bien, ¿no? La definición está, y la fortaleza está, la facilidad de encontrarte bajo canasta está, pero no están definiendo, no sea que achacar el no tirar bien el brazo hacia canasta, el no intentar buscar el tablero con balones suaves. No, estamos viendo que no están definiendo. Bueno, pues ha habido tiempo muerto, solicitado por Aitor Uriondo, porque ve que eso, su equipo prácticamente en 6 minutos solo ha anotado 2 puntos. Por 9 del conjunto Astur, 2 faltas lleva el equipo que entrena José Alberto Fernández, ninguna Araski, que también muchas veces ese es el fiel reflejo de si haces o no una buena defensa. Claro. De vez en cuando se puede hacer una falta, se puede parar un poco la dinámica del partido, el contragolpe del rival, no sé, hasta que no entres en bonus tampoco, ¿no? Claro. Para eso está también el reglamento, ¿no? Claro. Te lo permiten. En la situación que estamos viendo es corregir todos los errores que se están viendo. Son pocos, ya son 6 minutos, básicamente, pero se ven y son muy definidos. Que es que hay una falta de concentración en lo más fácil del baloncesto, que es tú tienes una defensa, tú tienes que cerrar a tu par y lo que tienes que hacer es verte con confianza como para saber elegir las buenas canastas y que un equipo que teóricamente es inferior no esté viéndose superior. Y eso hay que pararlo. Claro, es lo que le está pasando ahora en este caso al Araski. Me da la sensación que está viendo como un rival a priori pues inferior a él. De momento le está pasando por encima. Es verdad que queda mucho partido. Pero bueno, ahí juega el equipo local, el equipo que viste de verde por medio de Arrate Aguirre. Lanzamiento triple de Arrate Aguirre. Se sale, lo escupe el aro. Hay falta personal, dice el árbitro. En defensa. En la pelea por el rebote. Dorsal número 11. Marca el colegiado Fernando Martínez. Así que Carolina Hernando se anota su primera falta personal. La tercera del equipo betense en este primer cuarto. Es lo único que se puede achacar, que están perdiendo el rebote defensivo. Sí, está cogiendo muchos Araski. Ahora bien, ha combinado ahí el equipo de Aitor Uriondo, pero ha fallado debajo de canasta. Otra. Pasos. Ah, ¿no? Bien pitados. Sí, de Arrate Aguirre. Bien pitados. Y está viendo cambios. Es que están viendo. Entra Arane Uriarte, se marcha Itxaso Conde, que ha fallado lo infallable. Y entra también Cristina Molinuevo, se marcha Joar Zamora. Pues se marchaba con un 0-4. Sí, sí. Bueno, además, es que Itxaso ha fallado 2 debajo de canasta. O sea, sí, y además dando una fuerza que no la requiere. Por eso te he dicho que muchas veces, si tú tienes un rival fuerte, grande, como tú, con la fortaleza, esa concentración que te da, que te imprime, la canasta es fácil. No sé cómo decirlo. Es como decir, está más fácil luchar contra una persona como tú, o más grande que tú, que con una persona inferior. Porque no te concentras en la fuerza. Y eso quizás es lo que está pasando. Moviendo bien ahora el cuadro asturiano. Ojo que le queda un segundo nada más. Tiene que tirar ya. Se le acabó la posesión. Nadie le avisó en este caso a Inés Orselli que se le acababa la posesión. Y cuando ya quiso prácticamente armar el brazo, sonó la bocina. Bueno, pues si Universidad de Oviedo quería un tanteador bajo, vamos, más bajo que este sí, no sí. Puede ir, ¿eh? Y quedan 3 minutos para que concluya el primer cuarto. 2-9. Y no es un buen presagio, ¿eh? Aquí no. Aquí la verdad es que estaba jugando a mucha velocidad y con buenos porcentajes, excepto los últimos cuartos, jugando muy bien contra los equipos más duros que ellas. Falla ahora el lanzamiento de 5 metros su multian. La jugadora africana, rebote otra vez para Oviedo. Trataba de salir al contragolpe rápidamente, pero ha robado bien a Arrate Aguirre. Sale la base vitoriana, Arrate Aguirre se lo juega ya sola, canasta, ahora sí. Dejó la bandejita Arrate Aguirre, 4-9. O sea, las mejores canastas son las que buscas un apoyo. Muchas veces, si te liberas del apoyo, no puedes pensar la fuerza que le das. Pero cuando tienes el contacto y te lo buscas, quizás esa es más fácil para. ¡Qué bien! ¡Qué buena canasta! ¡Qué gran canasta de Inés Orselli! Ella se lo ha jugado absolutamente todo por la línea de fondo, debajo de canasta, ha dejado esa bandeja 4-11. Pero
decisión. Además, la estoy viendo con mucha decisión. Sí, sí. Ahí vemos la repetición. La canasta de Inés Orselli. Ahora el lanzamiento de Laura Pardo. Largo también. Lo falla la pívot vitoriana. Rebote para Universidad de Oviedo. Pudo haber falta ahí de Cristina Molinuevo. No la han pitado los árbitros. Eso, ahí, ese es un detalle. Han dejado jugar bien, yo creo. Sí. Jugando Oviedo. Balón adentro. Que bien ha movido el equipo de José Alberto Fernández. Pero ha fallado debajo de canasta. En este caso, Carolina Hernando. No estoy entendiendo todavía todas las jugadas que estaban viendo entre pívots del equipo de Oviedo. ¿Cómo están fallando tanto la defensa de Raski? Porque además están recibiendo casi. Sí, los cambios no. No, y las ayudas tampoco. Entonces, no, ahora no me he fijado por qué se ha quedado sola otra vez. Pero desde luego están perdiendo de vista a su par y eso lo podrían estar pagando mucho peor, ¿eh? No estamos hablando de 4-11, estamos hablando de. No, no, mucho de, más. De una amplitud mucho mayor, ¿eh? Sí, sí, sí. Oviedo ha estado un poco más acertado en 2-3 acciones debajo del aro. Es verdad que también Araski las ha tenido, ¿no? Pero bueno. Sí. Se ha marchado, por cierto, Multian, ha entrado Rosetta Azazu. Alero alta como por escolta baja. Sí. Ahí pierde un poquito de centímetros, ¿no? Pero se ha dado cuenta que a lo mejor lo que quiere es correr. Mm. O lo primero que quiere es un poco más. Intentarlo al menos, ¿no? Sí, sí. Con Cristina Molinuevo, con Arrate Aguirre, con Rosetta. Ahí va lanzamiento triple de Arrate Aguirre, largo. Rebote de nuevo para Carolina Hernando. Sale Andrea Malanda, la base cántabra con el balón controlado. Ya lo pone en las manos de Inés Orselli, sacando otra vez afuera para Andrea. Andrea espera la ayuda de una compañera y aparece Hernando. Hernando combina de nuevo con Andrea Malanda en la línea de tres. Andrea combina con Hernando. Hernando se la juega ya sola. Balón ha tocado en su compañera, sí, dice el árbitro. Marina Vilella. Eso y balón para Araski. Ha sido buena defensa, aunque es verdad que en la última instancia deberían estar cerrando un poquito mejor la defensa, pero la defensa en sí, lo que es el sistema, la han defendido muy bien. O sea, no ha habido lagunas. Ha habido cambio en el Universidad de Oviedo. Se ha marchado precisamente Carolina Hernando, un poquito cansada también. Entra Seila Cuesta, otra pívot, 1'86". Ahí está defendiendo Seila Cuesta y falta. Sí, sobre Arrate Aguirre, muy clara. Se había buscado bien la línea de fondo y se había hecho hueco. Ahí es difícil de taponar. La marca del colegiado, dos lanzamientos libres para Arrate Aguirre. Va a ser la más no va a decir enchufada, pero por lo menos que está la que más chispa le está metiendo ahí al equipo, sí, ¿verdad? Aunque es verdad que ha fallado ya un par de lanzamientos triples, otra bandeja también nada más entrar. Bueno, ahora anota su tercer punto, Arrate Aguirre. El primer lanzamiento libre convertido por la dorsal número 6 de Araski. Va con el segundo. Vuela el balón dentro también, limpio. 6-11. Cuatro de los seis puntos del conjunto local los ha anotado Arrate Aguirre. Juega Universidad de Oviedo en el lanzamiento. Ahí. Amagado en este caso. Ese de. La falta no debería ser porque ya. Inés Orselli, sí. La línea de fondo. Si se le pasa, pues déjala pasar por detrás del tablero. Es lo que le está diciendo Aitor Oriundo a su jugadora, Rosetta Azazu. Primera falta personal del Araski. Juega de banda, juega en este caso desde la línea de fondo el Universidad de Oviedo, botando el balón. La base, Oliva dentro, que bien jugado. En este caso para muy Marina Vilella. Muy mala la recuperación, muy mala. Sí. Es que si te quedas haciendo un 2-1, tienes que hacer un 2-1 para que no pase, para que no siga votando. Si el 2-1 es para que no siga. Si no la sigues y te quedas sin tu defendida o la que tú defiendes, al final acaba pues con 2 segundos y todo, claro, después del bloqueo, quedándose sola. No pides ayuda porque ya es que ha pasado el límite de lo que se puede hacer una ayuda. Y es lo que está pasando. Hay un bloqueo, recuperas. Anota Rosetta Azazu el primer lanzamiento libre de los dos que tiene, después de esa falta personal que han hecho sobre ella. Va con el segundo, falla. 7-13. 6 arriba el cuadro betense. Ahora mismo, 7-13, quedan 25 segundos ahora mismo para que concluya el primer cuarto. Prácticamente va a quedarle una posesión a Oviedo, otra a Araski. Jugando ahí precisamente el conjunto Astur por la línea de fondo, bien movido, canasta. Qué bien. En este caso de Marina Vilella, 7-15. Una persona que tiene un micrófono de entrenador del equipo de Oviedo, ¿eh? Sí. Porque cada vez que digo que lo que están haciendo es dobladas pivots porque quedan solas, la siguiente ataque vuelven a hacerlo. Va Laura Pardo con el lanzamiento sobre la bocina, prácticamente no entra. Concluye el primer cuarto, 7 Araski, 15 Universidad de Oviedo. Vamos, si vamos a este marcador, no se llega ni a 60, prácticamente. Hacemos un partido de fútbol tuyo la próxima vez, porque nos daría ahí todo para hacer. Qué bajito el marcador, pero esto es lo que hay.
en estos primeros 10 minutos mal Araski, sobre todo en ataque. En defensa también ha tenido bastantes despistes. Bastantes, yo creo que... Menos mal que Oviedo no ha estado demasiado acertado, ¿eh? Pero es que el equipo se ha limitado a hacer el trabajo y lo que saben hacer. 8 jugadoras, 8 chicas, de las cuales la más alta creo que yo tuve un 85. Pero sabiendo lo que tienen que hacer. Ir, dividir, pasar, dividir. De pivot al pivot, en las ayudas, la base no pierde el control y pasar al pivot que se acaba solo en la ayuda. Está haciendo sencillo. Sencillo, es que cualquier equipo, no vamos de cualquier división, pero en esta categoría, si tienes una debilidad, hay que aprovechar las debilidades del equipo que te están dando, que te está dando la posibilidad de hacerlas. Es que te está dando todas las posibilidades, todas. Igual que en los anteriores partidos contra equipos muy fuertes, está aprovechando el resto en defensa, corriendo, robando, luchando contra equipos más altos. Aquí lo que está haciendo es todo lo contrario. Y eso es lo que quizás siempre se dice, que si se te pega lo que hacen los demás, al final vas a la categoría o al nivel que tienes y ahí pierdes. Bueno, pues nada, va a comenzar el segundo cuarto. Ya están las jugadoras de ambos equipos sobre el parqué. En el Araski ha vuelto Itxaso Conde. Se ha ido Laura Pardo al banquillo. En Universidad de Oviedo no va a jugar con más pivos altas. No ha habido más cambios. La prueba es que yo creo que he intentado salir con las chicas más altas para, o más experimentadas, para abusar. Pero se da cuenta que ese no era lo que quería. El camino es jugar con una experimentada pivot e intentar correr. Intentar correr y sacarle más producto. Bueno, pues la primera posesión de este segundo cuarto es para el equipo visitante en el día de hoy. Ahí va con el lanzamiento triple. Lo falla. En esta ocasión Inés Orselli, la jugadora suiza, nacida en Suiza. La escolta de la Universidad de Oviedo. El balón ahora lo tiene Arane Uriarte por parte del Araski, jugando con Rosetta. Rosetta dentro para Itxaso Conde, dejando ahí el ganchito. Canasta y falta personal. Si es que recibir, y lo mismo que ha hecho en el primer cuarto, que es hacer el mismo tipo de movimiento, y me he soltado una pedrada, es controlar tu cuerpo, controlar tus dos pasitos y tirarla suave. Y eso lo hace muy bien Itxaso, ¿eh? Porque ya lo había intentado antes un par de ocasiones y había cruzado de la bola. Sí, sí. Va con el lanzamiento libre. Ahí falla. Ahí ha fallado, pero ha cogido su propio rebote. Ha estado lista Itxaso Conde. No ha visto dónde iba. Otra vez el balón adentro para Itxaso Conde, pero ha metido la mano la jugadora rival. Pedía falta al árbitro Itxaso Conde, pero no la pitan. Ahí. Ojo al contragolpe. Falta de Arane. Falta de Arane Uriarte desde el suelo. Bien, tienen claro lo que quieren. Balón robado. Rápido, contragolpe. Y más las dos chicas que están corriendo constantemente. Viendo las posibilidades físicas que tiene la gente exterior del equipo de Oviedo, lo que hacen es robar y salir corriendo. Fíjate, triple cambio en el Oviedo. Vuelve en este caso Carolina Hernando. Entran por primera vez tanto Lucía Cavia como Tamara Labra. Jugando el Universidad de Oviedo. Ahí está por medio de Inés Orselli. El balón de Inés Orselli se sale del aro. Lo ha escupido prácticamente el hierro. Rebote a Rate Aguirre, saliendo a la carrera por la derecha con Rosetta Sasu. Balón otra vez adentro para Itxaso Conde. Suelta el ganchito Itxaso Conde. Se ha salido otra vez. Rebote para Lucía Cavia. Debería apoyarse más en su defensora, porque es la manera de definir un poco mejor. Si te separas un poco, al final la fuerza se te va. Y es lo que le está pasando a ella. En el momento que la suelta, ya se ve con más confianza y al final, pum. Es como si buscas un apoyo. Entonces todo el apoyo de la persona que está pegada a ti a veces te sirve como para apuntar mejor. El lanzamiento triple de Carolina Hernando. La pívot del equipo. Hace dos, estaba pisando. 9-17, pero fíjate, sobre el límite. Le quedaban dos segundos y le han dicho tira. Límite, exacto. Ahora va Arane Uriarte, el balón lo escupe. El aro falla otra vez. Araski, que se está, yo creo que empecinando demasiado con el tiro triple. Eso le está viniendo bien al equipo asturiano. Ahora bien, Itxaso Conde por la línea de fondo, debajo del aro, 11-17. Entrador, todavía, aún viendo los fallos que está teniendo Conde, sigue insistiendo que todo lo que es ataque ofensivo es para Conde, para el pívot del juego interior. Viendo las debilidades, seguramente en el scouting habrá visto, en el partido que jugaron allí, que ganó Araski, vio que esa era la parte débil y sigue intentando forzar esa situación. Falta de Rosetta Azazu, se marchará Neuriarte, vuelve Laura Pardo. Pues al final sí que va a jugar con las chicas altas. Sí, otra vez Itxaso Conde de 4, Laura Pardo de 5. Esa es ahora un poco la configuración interior de Araski. Ahí está jugando, ha pisado Universidad de Oviedo. Yo creo que sí, lo que pasa es que la vez sí. Lo ha visto tarde ya, entonces había entrado a cancha, pero ha pisado justo aquí por la línea lateral, en este caso Tamara Labra.
El balón afuera, otra vez para Inés Orselia y falta personal de Arrate Aguirre. Serán dos tiros, porque estaba en posición de lanzamiento. Sí. Esta chica fuerza bastante y tiene bastante equilibrio a la hora de entrar, sí, y a la hora de. Y va hacia adentro, percute hacia adentro, no se arrúa. Parece ser la líder del equipo, ¿no? La que podemos definir mejor en todos los aspectos, de llevar el dominio. Ahí va con el primer lanzamiento Inés Orselli. Después de sacarlo el aro, prácticamente la pelota impacta en el hierro y se va fuera. No entra, por tanto, su primer envío. Va con el segundo. Este sí, 11-18. ¿Ha dicho que es suiza o es española? Suiza, suiza. Nacionalidad suiza. Igual luego tiene el pasaporte, pero en la ficha, sí, sí. Nacimiento en Suiza. Muy bien. Molinovo, canasta de Cristina, la primera para la escolta vitoriana. 13-18, los dos primeros puntos para Cristina Molinuevo. La réplica del Oviedo, ahí está jugando por medio de Tamara Labra. Saca afuera, combinando en este caso. Tapón. A punto de perderla, sí, la ha perdido, recupera Rosetta Zazu. Como un tapón. Quiere salir al contragolpe rápidamente el equipo de Aitor. Uriondo, canasta de Arrate Aguirre. Esto es el baloncesto que normalmente hace Aski. A ver, no sé si esto... Ha leído muy bien el entrenador de Oviedo, ha visto que ha cogido ritmo y dice, sí, cuidado, y a pararlo. Cuidado que este es el equipo que nos puede plantear problemas. Sí. Ahora va un poco con la tecla Aitor Uriondo, ¿eh? Sí. Bueno, es parecido al quinteto titular, con la diferencia que ahora está Rosetta en lugar de un multian. Y que se están viendo que los balones cuando se meten desde dentro, luego te permite correr y jugar con confianza. Te penetras, sabes perfectamente que puedes coger un rebote ofensivo, porque en ese aspecto estaba mirando Araski. Y que les va a costar. Les va a costar, a Oviedo tiene que costarle, porque al fin y al cabo son 8 chicas, de las cuales son muy luchadoras, hacen su juego, pero que están limitadas. Están limitadas en ese aspecto. Bueno, pues 15-18. El tiempo muerto solicitado por José Alberto Fernández. Quedan 7 minutos y 3 segundos para llegar al descanso. 3 faltas personales lleva Universidad de Oviedo en este cuarto. Una tan solo el Araski, pero fíjate, Araski ya ha anotado más en 3 minutos, 8 puntos, que en todo el primer cuarto. Sí, sí. ¿Ya? Esa es una lectura ya que indica cambios bastante bien claras qué ha pasado en los primeros 10 minutos y qué está pasando en estos primeros 3. Bueno, es saber jugar ahora el nuevo partido, ¿no? Esto es bonito el baloncesto. A ver, los 4 cuartos, porque se hacían, ¿no? En nuestra época las dos mitades, los 4 cuartos, pues esto, cada cuarto es un partido nuevo, es un ritmo nuevo y hay que acomodarse. Y Oviedo ahora ha estado disfrutando del primer cuarto y ahora tendrá que sufrir. Bueno, jugando ya el cuadro Astur, lo hace por medio de Lucía Cavia, viene a recibir la ala pívot muy fuera, perseguida, vigilada por Itxaso Conde. Combina con Tamara Labra, el balón se le ha escapado a Rosetta Zazu. Balón por la línea de fondo para Universidad de Oviedo. Quedan 9 segundos de posesión al cuadro Astur. 15-18. Ya lo ven ahí, marcan los árbitros la posesión, el tiempo que tienen para poner el balón en movimiento. Ahí. Hay falta personal de Itxaso Conde. Quedaban 6 segundos, Sí, esa falta es, déjala. Sí, porque ya, además ya habían hecho ya bien un 2 contra 1, ¿eh? La ayuda de Rata ya estaba ahí. Claro, ya te había cogido la línea de fondo y es imposible que no puedas parar. Cambios, pero que la que ha sacado de fondo hay que defenderla, ¿eh? Sí, ojito, después de la falta otra vez vuelve el reloj de la posesión a los 14 segundos. Le quedan de esos 14 solo 6, 5, 4. Ya el equipo asturiano tiene que tirar como sea, pasos. Sí, dobles en este caso. Dobles de Lucía Cavia, sí, pérdida de Universidad de Oviedo. Ha pedido el cambio, Lucía. Lucía ha pedido cambio. Sí, sí, le ha hecho así al segundo entrenador. Ajá. No sé si por lesión o porque... No, está pensando en Rosetta, que también ha habido el cambio de Araski. Sí, y se ha ido, ¿eh? Y ha vuelto, sí, sí, de nuevo Umultian. Jugando precisamente Umultian con Itxaso Conde, afuera para Arrate Aguirre. 15 segundos de posesión. Ahí va Laura Pardo, que han pitado falta personal. Sí. Ha pitado el árbitro en el bloqueo sobre Cristina Molinuevo. En la defensa del bloqueo, sí. De hecho, pensaba que iba a ser reataque, pero bueno, parece ser que no. Todavía hay dudas, ¿eh? Segunda falta personal, en este caso de Carolina Hernando. Se queja el entrenador asturiano porque falta. Ve claro que es la importante. Pues si es otra vez de Carolina, es la tercera, ¿eh? O sea que cuidadín. A ver. No, número 13. Buena falta, Conde, porque ahora está. Marina Vilella. Se está viendo dominadora.
en el juego interior y ahora está forzando mucho más. Mira, me pedía el cambio Lucía Cavia, fíjate, ahí le estamos viendo cómo se está vendando el tobillo izquierdo un poco. Ajá. O sea que había recibido algún golpe. Se marcha Carolina Hernando, también Tamara Labra, cambios en el equipo asturiano, tiros libres para Itxaso Conde, va con el primero. Anota. Con suerte. Al cuarto fue la vencida. No es, no parece, uno de cuatro, ¿eh? No parece que sea su especialidad, ¿verdad? Porque no. Viendo cómo tira. Mira, la dinámica también, la mecánica que tiene el lanzamiento. Sí. Bota con la izquierda, lanza. Bueno, 19-18. Por primera vez se pone por delante Araski. Pues parece que el equipo de Bío se ha quedado sin sus dos pivots titulares, como no las principales. Le ha costado al Araski exactamente 14 minutos. Exceptuando el 2-0, ponerse por delante en el marcador. Hasta ahora lo llevaba francamente bien Universidad Oviedo el partido. Ahí pelea ese rebote, en este caso Marina Vilella. Se le ha escapado rápido el contragolpe de Araski. Se ha pasado de frenada. En este caso Multian. El pase está muy bien definido porque ha habido un contraataque. La ha pasado dentro del bote y dejando a la jugadora sola, ¿no? La definición terrible. Falta personal, sí, de Itxaso. Y Itxaso no puede hacer más faltas, es que lleva tres. Lleva tres o dos, a ver. Yo la última era suya, pero no sé si en el primer cuarto había hecho otra, ¿eh? Pues a ver qué dice la mesa. Ahí marca, ¿eh? La número 12 se va a ir al banquillo, la segunda. Normal. Vuelve Arane Uriarte. Así que Arane Uriarte y Laura Pardo son ahora las dos jugadoras interiores del conjunto vitoriano. Estamos viendo que Orselli es la que cataliza un poco todo, toda la ofensiva, constantemente con sus entradas, con sus esfuerzos, con sus tiros, con su robo de balón. Va con el segundo lanzamiento Inés Orselli. 19-18 en el luminoso. Este sí, empata de nuevo el partido. Universidad de Oviedo. Votando ya Cristina Molinuevo. Ante ella está precisamente Inés Orselli. Le quiere ganar la espalda en la línea de fondo. Cristina Molinuevo combina con Umultian, a punto de perder la rata. Aguirre la perdió. Botándosela adelante, una chica tan chiquitina, con esa habilidad, si se la botas al final, lo que te sale. Tiene serio riesgo de perderla, sí. Sí. ¿Qué es lo que le ha pasado? Juega Universidad de Oviedo, lo hace por el medio de Andrea Malanda, perdió el balón Andrea Malanda, ahora se ha devuelto, sí, va a rata Aguirre. Ahí tienes que haber tirado tú. Sí. Has hecho una buena cinta y te la habías llevado. Sí. A punto de perder la rata Aguirre, menos mal, la recuperó para el Araski. Están picadas, ¿eh? Sí, sí, sí. En el robo. Se les ve ahí, ahora con ese pelín de intensidad, el triple, sí. Ahora de Umultian, primer triple de Araski en lo que va de partido, 22-19. Presión está haciendo, presión en el... Bueno, ¿qué pita ahora? No sé, lo que no lo había dejado sacar de fondo. Ah, yo creo. De fondo, pues sí. Está haciendo presión. Oh. Sí, sí. 22-19, el triple de Umultian, el primer lanzamiento de tres que anota el cuadro que entrena Aitor Uriondo, que pedía ahora dobles a los colegiados. Estos no lo han decretado así, porque no han pitado absolutamente nada. A ver ahora la ayuda. Le quedan 8 segundos de posesión a Universidad de Oviedo. 22-19. Allá va Inés Orselli. Ah. Se ha salido el balón de Inés Orselli. Rebote para Universidad de Oviedo. Recupera bien ese esférico Andrea Malanda. Combina Andrea Malanda con Eva María Oliva. Pasos. Ahí está la salmantina. Pitan los pasos los árbitros. Sí, esa cinta que ha hecho es... Hay que votar antes. Sí. Pasos claros de Eva Oliva. Arrate Aguirre al banco. Vuelve Sara Ortega. Hija del mítico Alberto Ortega. Ortega. Sí, señor. Es jugador en su día de... Eva también es su mamá. Y su mamá también jugó... A baloncesto. A baloncesto y en la primera división de entonces. Uh-huh. Estamos hablando de... También jugó en selección nacional y fue una muy buena jugadora. Lo que pasa es que ya estamos hablando de otros tiempos. Sí, sí. Hace unos cuantos años ya. Sí. El triple fallado ahora precisamente por Sara Ortega. Bueno, tanto que ha fallado no, que es que ni ha tocado aro. Se ha perdido directamente por la línea de fondo, así que recupera Universidad de Oviedo. 22-19. Entramos dentro de los últimos 3 minutos y 50 segundos en este segundo cuarto, es decir, para llegar al descanso. Aquí en Mendizorroza, desde Vitoria, les estamos contando esta 14ª jornada de la Liga Femenina 2, que enfrenta al Araski y a la Universidad de Oviedo. Falla, yo creo que hubo falta personal, sobre Inés Orselli. Forzó y al bajar la mano yo creo que ha sido falta. Ahora ahí, bien, Laura Pardo. 24-19, máxima del partido para el Araski. 5 arriba. Se ha descentrado un poquito Universidad de Oviedo. Ahora la presión de Araski también es... Se han venido arriba. Un poquito más exigente. Araski se ha venido arriba, aunque no es lo mejor que hace Oviedo, tira de fuera. Pero están pasando por detrás los rebotes.
Ahí los rebotes, los bloqueos. Y ahora se ha cometido falta en el bloqueo porque se ha movido. Pero bueno, no, básicamente lo que hace Adaski es limitar un poco el juego interior que estaba perdiendo. Y desde el juego exterior están dejándolo un poco más libre. Están pasando los bloqueos por detrás. No tiene fortuna Oviedo. Y fuerza, y les hacen fuerza las entradas, que ahí es cuando se debilita un poco. Reclamaba, y yo creo que con razón, José Alberto Fernández, una falta anterior. No está tal vez en ataque de sí, su jugadora, sino al anterior. Al rodear a la sí. pivote, exacto. Jugando Araski, lo hace por medio de Umultian. Combina con Arane Uriarte, le quedan 4 segundos, va Laura Pardo en el triple, no entra, rebote de nuevo para Arane Uriarte, lo pone en las manos de Cristina Molinuevo por la línea de fondo. Cristina, tocó Umultian, balón para el cuadro Astur. Hay cambio. El equipo vio se cierra muy bien, hace sus pequeñas cositas, sus ayudas. Ahí le cuesta el rebote, sobre todo si está arriba le cuesta muchísimo. Lo cierran bien, pero cuando hay gente con mayor envergadura le cuesta. Pero fuerzan a hacer un juego irregular al equipo de Araski. Eso, por eso le está costando quizás un poco más despegarse. Falta personal de Laura Ortega. La primera suya, la quinta de Araski, así que ya son bonus. Al lanzamiento libre. Estamos viendo Inés Orselli. Estamos viendo que en el graderío vamos a sacar en el siguiente cuarto vamos a sacar las karatecas. Eso es, taekwondistas. Taekwondistas, vamos a decirlo todo bien. Van con el kimono, con el cinturón y tal, pero son taekwondistas, no son ni judoka ni karatecas. Las vamos a sacar para que compitan a baloncesto. Eso es, para que nos enseñen un poco también las artes marciales. A ver si por aquí por Vitoria hay buenas taekwondistas, Sí, sí. A ver si a veces les dejas un balón y juegan de maravilla, empiezan a pegar saltos y las meten. Va a hacer una exhibición, según me enteré, va a hacer una pequeña exhibición. Bueno, jugando el Araski, yo creo que hubo pasos ahí de un multiam. Pues ya que no todos pitan, tirada bien. Sí, sí. Eran pasos, ¿no? Sí, los sí. que se suelen llamar pasos sí, de salida, ¿no? 8-3. Esos pasos que no se pitan en la NBA. Exacto, han sido los mismos. Jugando Universidad de Oviedo, el balón por la línea de fondo, ¿hay falta personal? No, no, línea de fondo. Línea de fondo. Bueno, lo hubiese perdido. Sí, se había escapado por la línea lateral, sí. Era un misil. Pero estamos viendo que la Inés, la suiza. Orselli, sí, la 2 al 5. Orselli está a 1000 por hora, está en todas las acciones de ataque. Sí. No ha descansado, ¿eh? Yo creo que es la única que no ha pasado por el banquillo. Pues habrá hecho la pretemporada en los Alpes. Pues seguro. A punto de perder la Cristina Molinuevo, problemas para Umultian, le quedan 7 segundos de posesión. Cuidado que Arane Uriarte tiene que salir fuera de la zona porque si no le pueden pitar segundos. Va Umultian, falla. Muy forzado ese lanzamiento de la jugadora africana. Rebote para la Universidad de Oviedo, 24-21. Meritorio el esfuerzo de Oviedo con su defensa. No está dejándole anotar bien. No se han rendido. No hay una diferencia muy grande. Pero están haciendo una defensa muy organizada. Para lo que son, muy organizada. El triple en esta ocasión de Andrea Malamba, que no entra. Rebote de nuevo para Laraski. Sale a la carrera Cristina Molinuevo y falta personal. Serán tiros. La propia Andrea Malamba comete esa falta personal. Dos lanzamientos libres para Cristina Molinuevo. Molinuevo tiene una envergadura muy alta. Para ser escolta, ¿eh? Para ser escolta. No, y funciones de base. Estamos hablando que es una jugadora que está jugando muchas veces y hace una función de base. O sea que es muy rápida. Pero no es rápida en sí, lo que es rápida en el movimiento. En el desequilibrio al rival, sí. Desequilibra mucho porque siempre está defendida por más gente más baja que ella y ahí le saca mucha producción. En ese tipo medio contraataque que parece que no va a correr, pero que al final lo saca, es cuando ella se mueve muy bien porque dobla muy bien, va a una velocidad, la zancada le permite hacer una velocidad diferente a la que tiene su defensora y ahí me he fijado en los últimos partidos que le saca mucha rentabilidad. Luego en estático le cuesta un poquito más. Pero en esa situación es bastante habilidosa y prometedora, porque además es una chica muy joven. Sí, sí. Bueno, pues ha habido tiempo muerto, solicitado por José Alberto Fernández, porque Araski se ha vuelto a marchar 5 puntos a su favor, 26-21, cuando queda 1 minuto y 25 segundos. Y bueno, si has estado en el partido, que era un poco el objetivo del técnico asturiano, ahora la idea es eso, no irte en apenas 60-70 segundos, ¿no? Y está bien, y está contento, seguramente el entrenador con el resultado. Mirando las posibilidades ahora de 2 o 3 ataques que tienen para llegarse al vestuario una ventaja de 4 o 5 puntos, que lo intentará seguramente que sea esa ventaja, pues para él contentísimo. Lo que tiene es que está viendo que está paralizando 60-50% de lo que es capaz Araski. La ofensiva de Araski ha mejorado, pero no es totalitaria, ¿no? Es decir, no se está viendo tan cómoda y tan fácil
en estático llevarse el partido. Y yo creo que eso para el entrenador es meritorio, por el equipo que tiene. Sí, sí. Bueno. ¿Cómo ves tú el Baskonia, que está jugando ahora, no? Creo que sí. Pero estamos a esto, ¿no? No tengo ni idea. Sí, sí, estamos pendientes del Araski. Pues yo no sé. Yo, el Araski de la Universidad de Oviedo. Yo el baloncesto masculino ahora lo tengo como abandonado, no, abandonado del todo. Del todo, bueno. Luego veremos a ver qué ha hecho el Baskonia. Es que a estas horas aquí en Vitoria también está jugando, efectivamente, Laboral Kutxa, jornada de Euroliga contra Unicaja. Dos equipos ACB. No tenemos la categoría ni el nivel como para escuchar dos partidos al mismo tiempo. No, de momento no. Tenemos uno. Pero todo se andará, Santi, todo se andará. Tiempo al tiempo. La tecnología. Bueno, jugando el Araski, lo hace por medio de Joar Zamora, que ha vuelto a la cancha. Combina con Sara Ortega después de ese balón, de esa posesión que ha fallado el cuadro Astur. Viene a recibir por fuera. Umultian, lanzamiento de Aran Uriarte, falla la pivot alavesa. Rebote para Universidad de Oviedo, 26-21. Han dejado tirar, ha hecho un buen movimiento, pero bueno, ese es el riesgo que tienes. Ojo al triple, falla ahora el conjunto asturiano, pero coge su propio rebote. Ahí, Pardilla. Sí, se le ha escapado a Aran Uriarte. Sí, cuando tú tienes una persona que ves delante tuya, que está limitada en la situación de sacar el balón, no vayas detrás porque lo normal es que te choque o te la lleves tú. Tienes que esperar que el balón, que sea para atrás, lo recojas, no lo choques, no vayas detrás de una persona que se va cayendo hacia la banda con el balón encima, porque te la va a tirar en el cuerpo. Sí, sí. Bueno, ha pedido el tiempo muerto, en este caso creo que Aitor Uriondo, para defender esta última posesión que le puede quedar a Universidad de Oviedo seguro, pero sobre todo los últimos 5 segundos, ¿no? Que le puede quedar a Araski. Sacar una ventaja, porque a veces se preparan también para momentos especiales, pues una jugada con pocos segundos. En este caso seguramente no es ese la realidad, sino que lo que buscará es coger una ventaja de 2 puntos más y preparar por la posible canasta una presión para ver si hay un robo y se puede conseguir otro punto más. O un par de puntos más. Es lo que se suele hacer. Bueno, pues suena la bocina, suena la chicharra. Ya lo pueden escuchar. Además, suena de verdad, ¿eh? Parece que... Aquel eco. ¿Te acuerdas del Vasco? También, cuando jugaba también, aquí? también. Aquí se oía todo. Un poco de eso también hay. Bueno, el balón lo va a poner en circulación el conjunto asturiano por medio de Andrea Malanda. Ahí pegadito a su banquillo. Está prácticamente la dorsal número 14. Se lo va a entregar Fernando Martínez, uno de los dos colegiados que dirige, de momento con Atino, yo creo, el partido de hoy. Jugando desde lanzamiento triple. Les ha salido bien la jugada, ¿eh? Les ha salido perfecta. Eva Oliva. Se llamaba marcha, muy contentas al pero nada, no, ataque. No han durado la posesión ni 4 segundos, ¿eh? Le han dejado a Araski prácticamente 20 segundos. Básicamente era una jugada que habían preparado y les ha salido a perfección. Sí, sí, pues segundo triple para el equipo asturiano. En este caso por medio de Eva Oliva. Ahí va con el balón Arrate Aguirre. Lo toca una jugadora del equipo asturiano. Le queda en la esquina Umultian. Falla el lanzamiento de la jugadora africana. Descanso. No aprovechó el Araski esa posesión más larga de lo que ellas pensaban. Y al final, fíjate, un tiro forzado. Magnífico, ¿eh? Magnífico preparado los segundos. Magnífico preparado el encuentro. Y contentísimo que se va Oviedo con un resultado 2 por debajo. Baja. Sí, sí. Resultado bajísimo, evidentemente, pero bajísimo para la categoría, para el baloncesto. Pero con esa intención, al final, el equipo universitario de Oviedo pues se marcha con -2. Eso es. -2 y bueno, exprimiéndolo. El partido va, en este caso, al ritmo, al marcador que quería el cuadro asturiano. Bueno, pues intermedio aquí en Vitoria, receso en Mendizorroza, en este partido de la Liga Femenina 2, que se lo estamos contando aquí en directo. De momento, recuerden, Araski 26, Universidad de Oviedo 24. Y nos vamos a publicidad. Conseguir un alto grado de fidelización ha sido desde el principio nuestra meta. Quien trabaja con nosotros, repite.
El segundo grupo realizará una demostración de diferentes técnicas de combate y rompimientos, realizado por Eider Carrillosa, Ayala García, Usure López de Anda y Maider Pérez, competidores senior de las internacionales de Europa e instructoras de la Escuela de Cárcel. En el tercer grupo se realizará una carta musical cantada por las propias alumnas al ritmo de la música, y lo realizarán Irancho García de Gallo, Sara Torres, Ania Tato y Marta Marino, competidoras junior y sub-21 medallistas nacionales e instructoras de la Escuela de Cárcel.
Escuela de Karate Fitness Gasteiz. Eskerrik asko. Bueno, hemos visto en el descanso de este partido entre la Universidad de Oviedo esa exhibición de las karatecas vitorianas que son aleccionadas por todo un medallista europeo como es Yagoba Bizuete. Hola, Yagoba. Muy buenas. Vaya exhibición. Bueno, sí, aquí una pequeña muestra de lo que hacemos todos los días con las niñas. Estamos ofreciendo hoy en directo un partido de baloncesto, pero no hay tiempo para el karate femenino que parece toma impulso, ¿no? También. Pues sí, la verdad es que el karate en los últimos años está cogiendo fuerza y las chicas también pues se están animando a practicarlo. Ya no solamente los chicos ven que es un deporte para todos y muy contentos porque cada vez son más las niñas que lo practican. Aquí y a nivel de España también, ¿cómo está el karate a nivel español? Sí, no, a nivel nacional el karate nacional tiene unos resultados muy buenos y realmente pues eso, ¿no? Se está trabajando bien con ellas están con muchas ganas, están saliendo cosillas. Bueno, y seguro que exhibiciones como estas también a ellas les hace ilusión, ¿no? Salir siempre un poco del tatami, ¿no? Sí, no, cuando nos ofrecieron la posibilidad de hacer una pequeña exhibición aquí, ellas encantadas, con muchas ganas de poder hacer una exhibición en un sitio así y nada, muy contentas ellas. Bueno, pues gracias y que siga el trabajo, ¿eh? Nada, vosotros. Bueno, ya Yagoba Bizuete, hacemos una pausita y nada, volvemos en directo ya desde aquí, desde Mendizorroza, con la segunda parte de este Araski 26, Universidad de Oviedo 24. Conseguir un alto grado de fidelización ha sido desde el principio nuestra meta. Quien trabaja con nosotros, repite. Bueno, a punto de comenzar ya el tercer cuarto, seguimos en directo desde el pabellón de Mendizorroza aquí en Vitoria en esta decimocuarta jornada de Liga de Baloncesto Femenino, la Liga Femenina 2, que enfrenta, recordamos, al Araski y al Universidad de Oviedo. De momento 26-24, acaba de comenzar ya el tercer cuarto, jugando el equipo de Aitor Uriondo por medio de Arrate Aguirre, pidiendo aquí en la parte derecha un multian el balón, al final se lo lleva Itxaso Conde, la bandeja de Itxaso Conde, 28-24. Suave, es lo que estamos comentando, suave, no hay que tirarlo tan fuerte porque no tienes nadie que te esté bloqueando. Ha movido bien muy el balón, el equipo de Piedo, ahora lo vamos a ver una vez más cerca porque nos pilla justamente la defensa aquí cerca de los micros y son muy serios defendiendo. Estamos viendo que es un equipo muy serio, que está pues limitado por su altura o por la capacidad física, pero son muy serias. Ahora es que tiene que rascar muchísimo, pero bueno, es así como se tiene que definir. En la grada, por cierto, Moses Fernández, la entrenadora de León, otro de los equipos de esta Liga Femenina 2, viendo el partido. Moses, que es de aquí, de Vitoria, pero que lleva ya muchos años en la ciudad leonesa y se ha acercado hoy aquí a ver a dos de los rivales que va a tener en las próximas semanas. Jugando Araski, 28-24, dentro del tercer cuarto, ahí está Laura Pardo, mira al aro, pero no se atreve con el lanzamiento, le vigila muy de cerca Carolina Hernando, saca fuera el balón para Arrate Aguirre, viene a postearle Itxaso Conde contra el mundo. Arrate Aguirre vuelve a recuperar su propio rebote, le pide José Alberto Fernández más tensión a sus jugadoras, no puede ser que una base que ha ido contra canasta te robe el balón entre las dos, bueno, contrarias más altas, ¿no? Vas donde va el balón, lo sigues.
lo sigues y sabes al final dónde va a ir. Otro rebote para el Araski, lanzamiento triple de Umultian, no entra y ahora se le escapa esa opción a Itxaso Conde. Pues el caso es que Araski ya tenía hasta tres, ¿eh? Sí, sí, vale, intentan y cierran bien. El problema es la altura y la capacidad de estar las cinco constantemente cerrando a los jugadores, pues al final tienen, hay un límite. Pero lo siguen intentando, eso es digno. Eso es digno y eso al final le saca, es productividad. Al final hay que sacar. Inés Orselli con dificultades para mantener la pelota entre sus manos. Le quedan 5 segundos, tiene que ir mirando poco a poco el aro. El balón para Carolina Hernando, se la juega Carolina, no entra. Es envío, rebote. No, dice el árbitro, dice el colegiado Diego Belanche, que pisó la línea de fondo. Pero esa, así que recupera, pero esa no es la actitud, ¿eh? Déjala tirar, deja que el rebote al final casi lo cojan ellas. Hay que estar concentrado, hay que estar pendiente de los balones sueltos y que no se escapen, porque no te va a poder fácil Oviedo. Ahora hay un cambio en el Araski, sube o actúa de base Cristina Molino en vez de Arrate. Arrate juega más de escolta para entrar más hacia adentro, para romper. Está haciendo un principio de intentar hacer divisiones para repartir el juego exterior como interior. Es más o menos lo que está haciendo Oviedo con Selly, ¿no? Una jugadora que es capaz de meter y dividir y sacar productividad de eso. Allá va Cristina Molinuevo, deja bien la entrada Cristina Molinuevo a la bandejita. Anotó bien la menuda escolta del Araski, 30-24. Ahí se mueve muy bien, desde los laterales. Muy atlética, sí. Sí, sí, con esa envergadura tiene la capacidad, además un buen salto en entrada. Y si tiene esa habilidad y ese... esa mejoría que va a tener por la edad, yo creo que va a ser una muy buena. Andrea Malanda saca fuera, triple, bien de Eva Oliva. Globito, ¿eh? Sí, sí, creo que es el segundo triple que convierte Eva Oliva, 30-27. Ha bajado con la nieve vitoriana. Sí, sí. Tercer triple de Oviedo, ¿eh? Uno solo lleva Araski en todo lo que llevamos de partido, que son ya 23 minutos. Ahora puede tener la oportunidad, ahí va. Muy bien. Triple de Umultian, que ya había anotado el primero para el equipo de Aitor Urión en el segundo cuarto, 33-27. Muy bien, ha hecho una ayuda. Yo creo que la ayuda estaba bien, pero está diciendo el entrenador que no la haga, porque se queda sola y si la pivo sabe sacar bien el balón como lo ha hecho, dejas a la jugadora sola con un buen porcentaje. Es una jugadora que tiene muy buen porcentaje de tiro de tres. Bien, ahora, perfecto. Orselli. Inés Orselli es la jugadora más destacada, nos lo está pareciendo al menos. Entra por la derecha con la zurda, fíjate, entra por el lado izquierdo con la mano izquierda. Y ha definido muy bien, con una jugada más alta que ella. 33-29. Gana Araski de 4. Quedan 6 minutos y 25 segundos para que termine el tercer cuarto. Mucho partido todavía por delante. Muy bien, hueco. Y Laura Pardo falló el rebote. Podía haber sido para Itxaso Conde, pero se escurrió el balón. El movimiento de Pardo estaba muy bien. Lo que pasa es que no puede tirar sin mirar. No puede hacer una definición sin mirar. Tienes, ya te da la capacidad de moverte, pues muévete un poquito más y encara el aro. Ahí va Arrate Aguirre, bien. Ese es un fuerte, ¿eh? Arrate, fíjate. Y ahora recupera el balón. Qué bien, qué lista Arrate Aguirre. Ahora otra vez contra el mundo. Hubo falta. Es la bronca de José Alberto Fernández a su jugador, en este caso a Carolina Hernández de Horda Guala Grande. Sí, sí, Aguirre ha sido pilla porque ha metido una canasta muy forzada y se ha ido mirando con el retrovisor puesto, sabiendo que en cualquier momento iba a pasar el balón por delante de ella. Y así la pivote de Oviedo no tenía que haber sacado balón tan rápido. Anota Arrate Aguirre. 3 puntos de forma consecutiva para la base vitoriana. Ojo, porque puede romper aquí un poco el partido de Araski, ¿eh? Ya son 7, pueden ser 8 si anota el segundo. No, se quedan en 7 de diferencia, 36-29. Pues puede haber rascado 5 puntos casi, sí, por decir algo, en poco tiempo. Sí, sí. En 2 ataques. Bueno, vamos a ver la réplica ahora de Universidad de Oviedo por medio de Inés Orselli. Se pasa el balón por detrás, ante ella está precisamente Arrate Aguirre, mete el balón adentro para Carolina Hernando. Ante ella Laura Pardo saca fuera para Eva Oliva, no bien. Va con el triple, pero sí dobla perfectamente. En este caso para Marina Vilella, 36-31. Bueno, tiene cosas interesantes Oviedo, jugando por dentro las ayudas. Todas las ayudas, jugando, sí. Sí, son capaces de crear un movimiento, casi todas, sobre todo Orselli, pero luego doblar perfectamente, dejar a la pivot sola. Ay, sí. Pasos de Cristina Molinuevo, sí. Eran dos jugadores que tenía encima y quizás hubiera sido más inteligente sacarla y empezar de nuevo. ¿Ves? Pero se marcha Cristina, Carolina Hernando, perdón. Sí, el partido no se va. No. No la sensación de que es un equipo que se va a rendir tan fácilmente. Ni por el ritmo, ni por las situaciones ventajosas que parece que van a tener en cualquier momento, pero no.
no se rinde. Y si no se concentra Araski, lo va a tener duro, ¿eh? Difícil, sí, sí, complicado. Ahí juega el cuadro Astur por medio de Andrea Malanda. El balón al otro costado donde está Eva Oliva. Ahora va Andrea Malanda con el triple. No, balón al hierro, rebote, pichazo con D. Ahí arriba es complicado para el Oviedo, pero sola, ha tirado sola. Y se puede romper el partido. 36-31. Mal pichazo con D a punto de perderla entre dos. Sí, la perdió. La bronca del entrenador Aitor Riondo. La bandeja no se queda corta de Andrea Malanda. Se lamenta José Alberto Fernández, porque ve que su equipo ha tenido dos opciones de haber acortado más el luminoso. Y todavía, como dice Santi Abad, no se han ido del partido. Y creo que no lo van a hacer, ¿eh? Tan fácilmente, no. Al menos. Hay falta personal ahora, sí, de Marina Vilella. Ajustada, ¿eh? La posición defensiva la había cogido muy bien. Quizás por el espaviento ha hecho un poco confundir al árbitro, pero no estaba mal, ¿eh? Yo, el ataque estaba muy forzado y no le hubiese dado esa ventaja ahora de los tiros libres. Vuelve Carolina Hernando, se marcha Marina Vilella. Buen trabajo todo el equipo de los Sí. ¿Eh? Todo el equipo. Y vale. Con solo tres rotaciones, ¿eh? Pues te voy a decir que son dos. Casi dos, sí. Porque Seila Cuesta, desde que se ha ido en el primer tiempo con ese problema en el tobillo. Están sacando mucho rendimiento, sí, de todo el equipo. Pero sobre todo muy serias. La defensa, sabiendo los límites donde están. Sí, sí. Anota Laura Pardo. Los dos lanzamientos libres, 38-31. Esa presión que han hecho es inexistente. Ha sido como figurante de una actuación. Como si no lo hubiesen hecho, vamos. Sí. Y ese 2-1 también. A ver, hay que hacer 2-1, 2-1. Por la línea de fondo quería percutir en este caso Lucía Cavia. Ha tenido ahí problemas, perdón, Sheila Cuesta. Ha fallado el lanzamiento. El rebote para el Araski. Sale a la carrera, lo hace por medio de Rosetta Otsu. El balón de Rosetta para Laura Pardo, dentro para Itxaso Conde. Demasiado fuerte. Otra vez se pasa de rosca Itxaso Conde en su bandeja. Pudo haber falta ahora sobre Eva Oliva, no la han pitado los árbitros. Por la línea de fondo bien aparece Inés Orselli, pero falla el rebote. Palmeo. Sin embargo, el palmeo de Carolina Hernando, canasta, 38-33. Bueno, es bien hecho por parte de los árbitros de no parar esas pequeñas, quizás, decir faltas, pero el ritmo del partido tiene que ser este y lo están dejando tanto como para uno que como para la otra. Y está siendo entretenido. Laura Pardo bien por la línea de fondo. Se lamenta José Alberto Fernández porque le dejó ahí mucho camino, ¿eh? Ese, bueno, Carolina siempre, Hernando. Los resultados siempre dicen, y es verdad, la línea de fondo es la que al final te permite más opciones cara a canasta. Y te limita evidentemente defensivamente. Ojo, lanzamiento triple, sí. Anota en este caso a Andrea. Perdón, Tamara Labra, la dorsal número 15, la escolta, 40-36. Es el cuarto triple de Oviedo, ¿eh? Sí, además no abusa de ello. No se ve que sean grandes tiradores, pero cuando lo hacen de manera muy eficaz. Sí, sí. De momento le sigue manteniendo en el partido. Son cuatro puntos de diferencia, a punto de perderla. Al suelo se tira Itxaso Conde. Sin embargo, Carolina Hernando le ha ganado la posición para entregarle el esférico a Sheila Cuesta. Que 2-1 de defensivo ha hecho, sí. Es que Oviedo lo tiene clarísimo. Van, sí, a todas, ¿eh? Sí, sí. Se están dejando ahí el alma. Otra vez el esférico para Tamara Labra, la autora de ese triple anterior. Pasos de salida. Sí, pasos de salida. Sí, los ha pitado Fernando Martínez, el colegiado, tiempo muerto. Eso pasa al baloncesto y eso es habitual. Piensas un poquito antes de realizar la acción. Entonces lo que haces quizás es cometer el error de andar antes que votar. Ese es el globo de antes, que estamos viendo en repetición. Sí. He tocado casi techo. Pero han sido claros, ¿eh? Los pasos. Los que no han pitado aquí en el segundo cuarto, que lo hemos dicho, que también lo eran, ahora mira. Ese es el movimiento de pensamiento, se llama así, que es, piensas y luego en ese momento no te das cuenta de que no has votado. Lo primero que tienes que hacer es siempre pensar en votar. El movimiento que hagas tú después, con el primer paso, si estás en el pie de apoyo, es no moverlo, porque si no te caes en el error del paso. Sí, sí. El paso que no puedes hacerlo. Bueno. Este cuarto va un poquito más alegre. Alegre, sí. En cuanto al tanteador, ¿eh? Sí. No será muy alto, evidentemente ya. No, 14-12 de momento, pero bueno, quedan 2 minutos y 13. Lo han marcado muy bien desde el principio. Es lo que ha querido el entrenador de la Universidad de Oviedo tener, lo ha tenido y ahí lo tiene clarísimo. Sus opciones entran dentro de este marcador, de este resultado, entran ya casi a un 40%.
más bajo que Araski, porque se sigue demostrando que es un equipo que es superior, pero en baloncesto y llevando el tanteador o el tanteo a esos parámetros, las oportunidades van subiendo a favor de la Universidad de Oviedo. Se cierra muy bien Oviedo. Ahora Neuriarte en el lanzamiento. Muy bien. Lo falla también la pivota alavesa. Rebote para el Oviedo. Volverá otra vez a la cancha Andrea Malanda. Después de haber descansado nada, un par de minutitos. Es que así tiene que andar José Alberto Fernández. Con dos rotaciones nada más. Cada dos, tres minutos. Entra, sale, entra. Pérdida del Oviedo. Otra vez mosqueo del técnico asturiano. Sale a la carrera de Araski. Bueno. Vaya error de Laura Pardo. Este sí que es mayúsculo, porque estaba sola debajo de canasta. Otra vez a la carrera Inés Roseli. Va a sacar falta. Bien, siempre saca la falta y a punto estuvo incluso de anotar. Pocos, buena, ¿eh? Jugador interesante, sí, la Suiza. Pocos errores en ese Oviedo. Tiene que ganar básicamente con los errores de los demás. Pero básicamente también estamos diciendo que es un equipo que comete muy pocos errores. Puede cometerlos porque los falla, porque no tira bien, porque debajo canasta le cuesta. Pero no suele perder muchos balones, no suele cometer errores, baja muy rápido. Y está haciendo cometer errores a Araski, que se está viendo que esto va más y que si no se ven diferenciadas en el marcador no se van a animar. Eso le permite jugar con cierta ventaja a la Universidad de Oviedo, porque aunque esté por detrás, se están viendo con la suficiente habilidad y capacidad de verse remontar el partido y estar a la altura. Sí, sí. Ha anotado Inés Orselli, los dos tiros libres, 40-38. Es una jugadora que va a forzar muchísimo todas las posibilidades y las va a conseguir, porque va a provocar falta seguro. Y creo que no ha ido al banco en ningún momento del partido. O sea, está jugándolo todo, absolutamente todo, A punto de perder Araski, ahora va Arana Uriarte, vuelve a fallar, libre de marca Arana Uriarte. Sí, sale Aitor Urbiendo a animar a sus chicas. Hay que animar, pero hay que meter un tubo directamente hacia la canasta, porque si no, yo veo la capacidad que no te da meterlas, al final te merma y te hace perder la confianza total para luego tirarla y meterla otra vez y no tirarla. Y al final también te hace pensar si vas a tirar en las mejores condiciones. Dos abajo, a falta de un minuto. Sí. No, es que va a seguir el partido, yo creo que hasta el final, así igualado, no se va a ir absolutamente de nadie. Se marcha Laura Pardo, entra Ichaso Conde, pero la máxima diferencia del partido para Universidad de Oviedo creo que ha sido un más 7, un 4-11, tengo por aquí apuntado, y para Araski, pues también ha llegado, más 7, más 8, ha llegado a tener un 24-19, un más 5. Y muy mal. Y poco más. Un 33-27 al inicio de este cuarto. Molinuevo, muy ahora bien. Anota Cristina Molinuevo, 42-38, pero quizás es la clave, Molinuevo, en los parámetros que se ha movido el partido, es la mujer que mejor se ha envuelto cara a anotación. Tanto es capaz de tirar, capaz de penetrar. Ahora acaban de hacerle un aliup femenino por debajo del aro, pero en el aire. Y con muy buena respuesta, porque el ataque era horrendo. El ataque ha sido horrendo, porque dos contra uno. Y el pase ha tenido que hacerlo como en el rugby para atrás. ¿Veis ahora el Liu, que la repetición? Sí. Eso te hace pensar, te hace dudar. Sí. Ha ido a forzar más que a meter la canasta la jugadora suiza. Ahí va Arrate Aguirre con el lanzamiento de tres, triple. Anota, ahora sí, Arrate Aguirre, lanzamiento triple. Está decidida. Sí, el tercero de Araski. Da igual los aciertos o la capacidad. Ella está decidida a ser la líder del equipo. Lo está haciendo. Y buen tapón. Bueno, concluye el cuarto. No anotó Universidad de Oviedo esa última posesión que tuvo en estos terceros 10 minutos. Más 7 para Araski. Ahora sí es la máxima. La han arreglado en el último minuto. Sí. Pero en 55 segundos que ha contabilizado, 55 la han arreglado el partido. Sí. Pero no es, a ver, esto lo haces y lo marcas en el último cuarto, en el próximo que va a haber. Un tanto engañoso, que pues, Araski vaya ahí, tal y como ha ido el partido. Te llevas el partido, pero te crea dudas, pero aún falta un cuarto. Y esa es la duda más grande, que el equipo de Oviedo todavía ve que tiene cierta posibilidad de acercarse y dar el susto con la misma jugada que te acaban de hacer ahora mismo. El equipo vitoriano. Bueno, pues vamos a entrar dentro de los últimos 10 minutos con nada decidido. Queda mucho. El partido yo creo que se encamina más a lo que quiere el Oviedo que a lo que quiere el Araski. Bien haría el Araski, si es que quiere sacar la victoria, eso, en llevar un poco más a su terreno, sobre todo en este inicio de último cuarto, porque si Oviedo se vuelve a acercar ahí un poquito más de lo que ya de por sí está durante todo el partido. Oye, deberíamos enviar, deberíamos enviar ya un poco más afines a esta retransmisión
Tú ya sabes que nos escuchan en todas partes del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Deberíamos aprender idiomas para empezar a saludar. En sueco, en marroquí, me consta que también alguno en Marruecos nos ve. Tendríamos que aprender, empezar a decirlo en varios idiomas. Bueno, un saludo. Ahora tenemos, creo que son tres semanitas de descanso, porque ahora es que ahora creo que tiene tres partidos de forma consecutiva lejos de Mendizorroza. Que nos va a dar tiempo para estudiar. Eso es, tenemos un mes para estudiar idiomas. Por lo menos los saludos. Luego cuando nos llega Iñaki, las estadísticas y los países donde nos ven. Tú imagínate que en Dubái nos llama a ti a mí para hacer una transmisión. El jeque. Ese que no tiene dinero. Ese que los coches son un Bugatti Veyron y un McLaren. Igual, el mismo. Bueno, comenzó el último cuarto de este partido entre el Araski y el Universidad de Oviedo. Y Alaska también nos escucha, en Estados Unidos. Alaska también. Inglés fácil, para ti también es fácil, en Estados Unidos. Saludos a todos. Good evening. How are you? Sí, hello. Sí. Lo tenemos de chaval. El inglés está dominado. Que nos contraten en Alaska. Que allí vamos a estar calentitos. Andrea Malanda con el balón 47-38 después de la primera canasta de este último cuarto. A favor del equipo de Aitor Oriondo. Decidido, la máxima. Sí, más 9. Decidido ya romper el choque y no pasar apuros ya en los últimos minutos. Va a hacer un doble cambio José Alberto Fernández enseguida en cuanto se pare el partido. Ojo al triple. No entra lanzamiento de Andrea Malanda, rebote Araski, vuelve a salir por medio de Cristina Molinuevo. Se espaza por el carril central, bien doblando para Rata Aguirre, canasta. Perfecto, o sea, es que fíjate, yo creo que hay un crecimiento por la edad, pero un crecimiento personal de esa chica que en los espacios medio abiertos se mueve con mucha habilidad, pero sobre todo con una movilidad muy no tan explosiva, pero sí como muy definida. Y permite, primero, para ella definir hacia canasta y, segundo, para doblar balones, porque encima es buena dirigiéndolo, pero todo levantando la vista y viendo las posibilidades de sus compañeras. Una jugadora muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Sí. A mí por momentos me da incluso la sensación de que produce más de dos que de uno, ¿eh? A Rata Aguirre, ¿eh? Sí. Y Cristina Molinuevo casi que a la inversa. Pero son las que están definiendo el partido. A lo positivo, ¿eh? No estamos hablando de las extranjeras ni de las pibos cuando están y podían tener ventaja en ese sentido, sino de las dos chicas que están demostrando más ímpetu. Dentro de esas habilidades y sus fallos, pero las que tienen más ímpetu y son los jugadores que están decantando de momento el partido. Y básicamente, ya para lo que quedan, deberían ser ellas dos. Sí, a Oviedo le falta ahí un complemento a Inés Orselli, mira que ahora se va a sentar. Sí. Total, es que ella sola no puede tirar 40 minutos. Ah, tendrá un descanso de 3 minutos y saldrá otra vez, pero es que no tiene cambio, fíjate. Hablando quizás con el agotamiento de decir ya no puedo más. Bueno, 49-38 más 11. Después de esa última bandejita de Arrate Aguirre que se ha convertido en la líder en el caudal ofensivo del Araski en estos últimos minutos del tercer cuarto y los primeros del último. 8 minutos 45 segundos para que concluya el partido. La decimocuarta jornada de la Liga Femenina 2, que les estamos contando en directo aquí desde Mendizorroza, en Vitoria. Tapón de Itxaso Conde sobre Eva Oliva. A ver, cuidado, que haya habido problemas. Dos jugadores del Oviedo se quedan en el suelo. Lo intenta aprovechar Alaski. No. Falta, bien echado. Hay falta. Después del rebote ofensivo de Itxaso Conde. Pues al tapón, que ha sido perfecto. A ver si quiebra una de las jugadoras y yo creo que han chocado. Carolina Hernando han chocado entre ellas. Vuelve cojeando, ¿eh? Sí. Una ha caído de espalda en la rodilla de la otra. Sí, sobre Eva Oliva. Pero el golpe de Carolina Hernando ha sido importante. Sí, pobrecita, pues solo le faltaba eso al equipo. Sí, mira, va a volver otra vez Inés Orselli. O sea, es que no ha estado ni dos minutos. Va a tener que salir entrenador a... Bueno, entrenador no, que es hombre, no puede jugar. Qué detalle, ¿eh? También un saludo a United Kingdom, que también nos escuchan desde allí. Ya sabes que hay muchísimos inmigrantes, por razones obvias de la crisis, que seguramente pues echaban de menos el baloncesto femenino, a las chicas y las retransmisiones. Y aquí tiene una buena opción. Que sigan, pues que sigan abonados. Que sí, que dentro de poco iremos nosotros también a hacer las Américas, ¿verdad? Tú y yo. Ya cualquier cosa, Santiago. Las Américas, las inglesas o las escocesas. Estamos acostumbrados a todo ya. Somos viajantes. 50-38, quedan 8 minutos y 15 segundos para que concluya el partido. Balón adentro, bien para Carolina Hernando. Se pasó también de rosca Carolina Hernando. Y ahora ha habido falta en ataque. Pues no sé si es la tercera o la cuarta. Falta personal de Carolina Hernando. Un poco de frustración, pero bueno. La cuarta. Pues la cuarta, pues que se guarde un poquito más, porque no, que sí. No hay más recambios, ¿eh? Sí. Lo va a tener sino en chino, ¿eh? Mira, ahora creo que va a ordenar o ha ordenado una defensa en zona, ¿eh? José Alberto Fernández. Ahí está, 2-3.
Vamos a verla, porque es que claro, también tiene que limitar el tema de las faltas, el tema de las posibilidades del juego interior, y lo que van a hacer es que fuercen un poco cara a la última posibilidad de que fallen, todo lo que tienen y fallen. Ahí sí, va el lanzamiento de Rosetta. No mal tiro, pero esto es lo que hace. Atsazu no entra, rebote bien para Itxaso Conde, 52. 38. Eso es lo que quiere evitar. Una zona, al final lo que quieres evitar es que te roben el rebote. El rebote, sí. Además, delante de tus narices, prácticamente. No ha sido un rebote largo, ¿eh? Porque. No, pues se han abierto. Es que muchas veces te quedas mirando balón y no sabes que lo que tienes alrededor es que la otra se está yendo por el rebote. Bien, Carolina Hernando se quería marchar ahí doblando. Perfecto. Pase. Buen pase por parte de. Sí. Para no sé, Marina Vilella. 52-40. 7 minutos y 20 segundos para terminar el partido. Lanzamiento de exterior de Rosetta Atsazu, no entra, rebote Laura Pardo. Otra vez Rosetta, perdón, Umultian. Triple, pues 55-40. Tiene la confianza suficiente como para hacer un buen tiro, fallar y que le caiga otra vez el tiro y hacerlo inmediatamente y meterla. Eso es, denota que tiene confianza y que sabe que va a meterla. Eva Oliva quiere entrar hacia adentro. Eva Oliva se queda corto el lanzamiento de Eva Oliva. Sin embargo, recoge el rebote bien. En este caso, Andrea Malanda. Perdón, María Vilella. Se está viendo el marcador un poco más. Pues a eso, a subir un poco los números. Pero están siendo muy flojas los dos equipos en defensa, ¿eh? Muy flojos. Sigue la zona de Universidad de Oviedo. Lo que pasa es que hay un desajuste. Deja a Cristina Molinuevo sola. El triple de Cristina no entra. Para fortuna del equipo asturiano, que sale rápidamente por medio de Inés Orselli. Dobla afuera el balón. Tocó en el pie de Rosetta Atsazu, perdón. Banda para el Oviedo. Le quedan 18 segundos de posesión. Bueno, 55-42. Pues está haciendo un poco. Pese a la. Bueno, no pese. Al final está haciendo una zona en la Universidad de Oviedo. Pero aún así está siendo un partido muy rápido. Con ataques muy rápidos. Eso no sé si habilita un poco las posibilidades de Araski. Pero desde luego no beneficia al Oviedo. Ostras, uf, que muy fuerte esta chica. Ha sonado hasta aquí. Pero es que no ha sido intencionado. Quiero decir que al final es una mujer que va por la parte de abajo muy fuerte y ha chocado. Ha chocado con esa musculatura que tiene. Ha chocado. Fíjate, Rosetta, que mide 1,60 y algo, contra la pívot de Oviedo. O sea, choca es un arma. El tarantán ha sido, vamos. Es que choca y tampoco. Hombre, yo tampoco lo definiría como una falta. Hombre, sí la ha doblado. Pero no he intencionado, es decir, que es parte del juego. Inés Orselli sacando hacia afuera, Eva Oliva se juega el triple, bien. Anota Eva Oliva, un nuevo lanzamiento triple para el Oviedo, es el quinto. Creo que el segundo triple de Eva Oliva, quinto triple del equipo Astur, 55-45. Otro tiro de Tiam. Rebote Oviedo. Bueno, pues mira, parecía que Araski se iba del partido con esos 15 de diferencia, pero se puede poner por debajo de los 10. Si anota ese triple, no. Ahora el lanzamiento de Inés Orselli, rebote. Bajar el ritmo. Sí. Pero es que claro, es que estás pegando el ritmo que quiere Oviedo. Y si encima no bajas, pues otra vez estás habilitando las posibilidades de remontada. Estás otra vez volviendo a meter en el partido. Tranquilas. Cuando parecía, lo dicho, que estaban más fuera que dentro. Va el lanzamiento de Rosetta, no entras. Lo saca prácticamente el aro, lo escupe el aro. Rebote Oviedo, largo para Carolina Hernando. ¡Qué bien! ¡Ay! Se ha quedado cortita. Esa bandeja de Carolina Hernando llegaba ya un poco con el gancho, un poquito asfixiada, yo creo que le va a cambiar. Tiempo muerto, ya lo va a beneficiar. Ahora sí, Rosetta Atsazu anota la bandejita, 57-45. Por aquí cerquita pasa Carolina Hernando, que va entre asfixiada y un poco tocada por la acción anterior, Sí. Tiempo muerto, mira, te voy a decir, tiempo muerto ha pedido Araski. Luego lo ha pedido, bueno, sin saberlo, entrado de la Universidad de Oviedo, pero uno porque viendo que el ritmo no era adecuado y el otro porque lo que ha pedido es para descansar un poco. Sí. Cuando tienes un equipo cansado y no tienes recambios, lo que estás preocupado es la salud. La salud porque no llegas al ritmo que te marca el partido. Sí, porque ya no te da, porque ahora eso, las dos rotaciones que tienes es cuando empiezan a hacer efecto. Puedes aguantar eso, 25-30 minutos, pero luego ya el depósito. Tal como han aguantado el ritmo del partido, el nivel defensivo que ha exigido Araski. Pues teniendo un equipo con esas limitaciones, encima siendo pocas, pues vas a acabar ventada, van a coger el autocar con la pizza y el bocadillo y vuelta para Oviedo. A lo mejor, sí, menos mal que las carreteras están buenas ahora, ¿eh? Sí, y ahora ya toda la. Pues, todo es autovía ya. Yo les ha tocado también un buen maremoto de inclemencias. Sí. El otro día jugaron en Bilbao, en Galdácano, el fin de semana pasado, pero igual si hubiesen venido aquí a Vitoria, hubiesen tenido problemas, así que.
Bueno, que se nos apaga el monitor rápidamente. No te preocupes, esto lo solucionan rápido. Sí, fíjate, te tocas. Enseguida hay soluciones. ¿Para qué tocas ahí? ¿Has visto? Ya está. ¿Has visto? Todo solventado. Tenemos una 5 minutos. Tecnología punta de Ferrari Testarossa tenemos aquí nosotros. Todo gracias a Baikas, ¿eh? Sí, sí. Decirlo. 5 minutos para, lo dicho, que termine este partido, la 14ª jornada de Liga. 57-45, gana Araski a la Universidad de Oviedo, que trata de recortar, de volver otra vez a ponerse en esa barrera psicológica de los 10 puntos. El balón para Eva Oliva en la esquina. Mira el aro, dobla hacia afuera. Otra vez para Inés Orselli, se le acabó el tiempo. Pero justo ha pitado el árbitro. Hay la falta personal cuando estaba a punto de terminarse la posesión. La falta de Rosetta Sazu, quinta. Vuelve a cancha Cristina Molinuevo. Fíjate, no hay situación que más desespera a un entrenador que justo cuando le queda al rival menos de un segundo para que se le acaben la posesión, hacer una falta. ¡Jo! Tanto trabajo, tanta defensa para absolutamente nada. Pues fíjate a Chiquitina, 5 faltas. Sí, sí. Pues vamos, tiene un cuerpo de pivote, ¿eh? La fuerza que tiene, con que se mueve. Segundo lanzamiento. Sí, entra en esta ocasión de Andrea Malanda. Va con el tercero. Justo ahí en el lanzamiento triple, Rosetta ha tocado con su brazo el cuerpo de la jugadora asturiana. Anota 2 de los 3 lanzamientos libres, 57-47. Con muchas posibilidades, estamos hablando de 4 minutos y medio. Todo está todavía en el aire, pero bueno, mira, si sigue cometiendo ese tipo la de mano, errores. Ahí bien, Andrea Malanda. Cometiendo ese tipo de errores, pues al final puedes habilitar la posibilidad. Va a jugar desde la línea de fondo Umultian, ahora lanza a 5 metros, canasta, bien. 49-47, +12, Araski. Ya ha llegado a tener una diferencia de 15, 55-40, hace un ratito. Jugando Oviedo, lo hace por medio de Sheila Cuesta. Viene a recibir Eva Oliva saca a la izquierda para Inés Orselli. A punto de escaparse del balón, sin embargo tocó Laura Pardo. Seguirá siendo la bola para el ecuador asturiano, aunque ya solo con 8 segundos de posesión, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues Orselli. Ahora hay que pensar rápido. Un tiro. Viene Eva Oliva a recibir. Quiere ir hacia el fondo Eva Oliva. Bien, muy dejó bien la bandejita. Falta personal dicha Soconde. Otra falta en el último segundo. Sí, quedaban nada, 3-4, no más. Falta personal sobre Eva Oliva. Serán 2 tiros libres. Qué bien lo ha hecho el movimiento, ahí lo vemos. Como sí, deja ahí la bombita, ¿eh? Sí, sí. Esa es característica de Navarro, ¿eh? Ese movimiento, esa dejada. Bueno, ha hecho un triple anteriormente a este, Oliva. Y ha hecho una penetración totalmente descompensada. Yo estaba pensando, digo, esta chica no es capaz de tirar una buena bandeja. Pero me ha demostrado pues lo contrario. Lo ha hecho, sí, sí. Me ha demostrado contrario. Ahora deja una bombita con muy buena definición y con muy buena intención. Y anotando los 2 tiros libres. Y no tiene mala muñeca. No. Así 5, que 9, 4, 9. Está tomando las riendas del ataque del equipo universitario. Sí, sí. Jugando Araski por medio de Laura Pardo. Dentro para Itxaso Conde, canasta. Es un club mítico, ¿eh? Yo lo recuerdo de toda mi vida. El equipo femenino de la Universidad de Oviedo, en estas categorías, por lo menos en esta categoría, lo recuerdo de mucho tiempo. Ojo al triple, no entra el lanzamiento de Inés Orselli, estaba sola, ¿eh? No ha ido mal. No, lo ha escupido el aro. Pero ahí tenía el Oviedo la oportunidad de haberse puesto a 9 puntos. Pierde 12, 61-49, jugando Arrate Aguirre ante la defensa en zona del cuadro entrenado por José Alberto Fernández. Ese lanzamiento no entra, rebote. Ahí, se le ha escapado a Sheila Cuesta. Balón para el Araski. Fíjate que las posibilidades muchas veces de rebote de ataque no solo es un juego de pivots. El desequilibrio lo hace una jugadora de fuera viendo dónde va el balón, habilitando la posibilidad de que puedas llegar a tocarla. La falta de ataque. En el bloqueo. Conde, cuarta. Sí. Yo creo que la dejará hasta la final. Sí, ahora ya sí, le quedan 3 minutos. Ya no le va a cambiar. Y si se va eliminada, pues ya tiene a Neuriar, tiene el problema. O sea que por ahí, pero bueno, que con 3 minutos de partido ahora ya no te la vas a andar dar. No, a ver. No tiene ningún sentido. 3 minutos cuarta, pues es lo clásico. Si además dependes del juego interior de ella, pues bueno, si te aporta 2 puntos más, es lo que te llevas. Luego ya la puedes solucionar el tema defensivo, pero de momento. Sí, sí. Jugando Universidad de Oviedo, 61-49. Entramos en los últimos 3 minutos de partido. Doblando Eva Oliva fuera para Inés Orselli. Bien, no, hasta adentro Inés. Falló, rebote. Canasta, bien, sí. Pues de Marina Vilella. Ha ido con tanta fuerza que han ido las cuatro a defender esa entrada y ha dado la posibilidad de dejar a las pivos del equipo Oviedo solas.
Dos puntos más para Marina Vilella, 61-51. Otra vez Laura Pardo se pasa de revoluciones. Suave. Su envío no tocó ni aro. No peleó en exceso. Y Chaso Conde por el rebote, por si acaso le caía la quinta. Fíjate. Tapón ahora de Chaso Conde sobre Eva Oliva. Sale Araski al contragolpe, pero se le escapa la pelota. Mal. En este caso, a Umultian. Está diciendo que pare. Que no, el contraataque, sí. Si no es claro. O sea, además están siendo un 2 contra 3. Que esto, como en todos deportes, la ventaja se tiene que utilizar. La desventaja no hay que forzarla. Pero bueno, eso es cuando estás en plan alegre. No, sí, te fijas en esos detalles. Sí. Suele pasar. 6-1-5-1. Menos en el golf. Jugando Eva Oliva. Por fuera, ahora hacia adentro. Bien, bien, bien. Buena la doblada en este caso para Marina Vilella. Sea cual sea el resultado, evidentemente yo no puedo decir más que el Oviedo ha hecho todo la, meritorio del partido que está haciendo, efectivamente, todo lo que podía hacer el cuadro Astur. Sí, y, sí. Y que define las cosas que define, las define muy bien. Fíjate. Ahí Laura Pardo, aro pasado. Un cambio. 6-3-5-3, cambio en Oviedo. Vuelve Carolina Hernando. Se marcha Eva Oliva. Eva Oliva, que ha hecho un esfuerzo en este cuarto terrible, terrible. Ha tomado casi las riendas del equipo. Un poco decepcionada, no sé. Sí. Quizás, pero ha hecho un buen partido. Sí, aquello de nadar hasta y no sé, quedarte, sí, en la orilla, ¿no? Pues eso yo creo que lo que le ha pasado un poco al Oviedo. Se ha resignado un poco a su suerte. Y eso que ha empezado francamente bien el equipo asturiano. ¡Ojo al triple! ¡Dentro! ¡Bien! Para el equipo astur, Andrea Malanda. No, dos, no, dos, no, estaba pisando. No, seis. No la cara, ¿eh? No, 3-3-3. 53-63. Sí, sí. Triple, triple. No han perdido la cara en ningún momento. Bueno, pues y ahí, mira, siguen, mira. Ojito, Y no se respeta el juego de baloncesto. Haciendo unos pases totalmente desafortunados, con dos mujeres defendiendo al 100% y no dando importancia a la ventaja, al resultado. Esto, pues hay tiempo muerto, que lo pide el técnico Astur. Todavía creen las posibilidades. Son cosas que se pierden. Al final son un minuto y medio que te permite hacer los triples y meterte en el partido. Si sí, es, sí, que no se da importancia muchas veces en el deporte de hoy, esto de decir, gano de cierta ventaja, sí, pues te equivocas, porque no sé qué parámetros se mueven los porcentajes, pero desde luego el susto te puede entrar. Y hay que respetar esos ataques. Es que son 7 puntos, Y queda 1 minuto 14. Que ya sabemos lo que ha pasado muchas veces en el baloncesto, pues, con marcadores de estos. No ha estado a punto en los últimos dos partidos de ganarlos por esa pequeña diferencia en el último minuto, bueno, no, en los últimos 30 segundos, y de remontar 6 puntos. No, aquí hay que hacer las cosas siempre un poco concentradas. Una pérdida de concentración, una falta de un minuto pensando que hace el propio partido es un error. Mm. Un error. Ahí vemos una de las canastas, en este caso del equipo vitoriano, por medio de Umultian, que también en este cuarto ha querido coger la responsabilidad del equipo vitoriano. Cuando lo ha tocado, cuando se ha atascado, sobre todo en las posiciones interiores, bueno, ha salido la jugadora africana para resolver también. Es la única referencia del juego exterior. No sé ni el porcentaje, evidentemente, del tiro de dos ni del tiro de tres, pero ella lo tiene claro, que es la jugadora del equipo que tira, o por lo menos tiene mejor porcentaje en el juego exterior. Y lo ha demostrado. Entonces hay que tener un poco de todo. En el baloncesto hay que tener un poco de todo. Y esta chica sabe que es su fuerte y donde puede hacer daño al equipo rival. Bueno, pues agota, o intenta al menos el cuadro Astur, la posibilidad de seguir metido en el partido. Entramos dentro del último minuto, pero tiene que anotar. Le quedan 4 segundos de posesión. Ahí va con el triple, tapón. Ahora ya está muy definido. En el límite, es lo que querían hacer, pero eso es lo que te digo yo. No respetan al rival, no respetan quizás las posibilidades de decir que no ganan los partidos así. Así no se ganan los partidos, porque el próximo día te van a encontrar con un rival que te va a pasar por encima. Y vas a tener más problemas, claro. Claro. Ahí va Multian, canasta. La bandejita de la jugadora africana, 65-56. Ahora ya sí que sí está el partido cerrado. Ahora sí. Ahora estamos hablando de un ataque lento. Ha tenido dos opciones, Después del tiempo muerto, Universidad de Oviedo, para haber recortado el marcador y haberse puesto por debajo de los 7 puntos, pero la quinta. No sé si lo ha hecho con esa intención o simplemente ha metido la mano. Mira, ahí entra, en este caso, Nerea Iñiguez, la jugadora de 19 años, y Leire Rodríguez, la cadete de tan solo 15 añitos. Le va a dar la posibilidad de hacer un ataque. Sí. A ver quién es de las dos más valiente. ¿Quién de las dos se juega el último tiro ese que suele pedir la afición, ¿no? El público. ¿Tenemos una empresa de apuestas en el...? No, de momento no. Vale, pero bueno, buscamos alguna publicidad. Alguna casa de apuestas que quiera meter
Publicidad aquí en el Araski, en las retransmisiones, pues ya sabe. Y apuesta, algún día apostamos. Apuesta, a ver, ¿quién va a meterla? ¿Quién va a meter el último tiro? ¿Va a ser la cadete? ¿Va a ser la juvenil? O el equipo contrario. O el equipo contrario. Ahí está Inés Orselli. Canasta 65-58. El balón para Nerea Íñiguez. Pues Nerea Íñiguez ha mirado el tiempo. Claro, sí, sí. Wow, por favor. Por ahora favor. Ha perdido por ese favor. Balón. Araski, falla Inés Orselli. Recupera el rebote Carolina Hernando. De nuevo, sí. Marina Vilella, 65-60. Ni tiempo les ha dado. Nada, nada, ninguno de los dos. Bueno, concluido el partido, se saluda a los dos entrenadores. Aitor Redondo, José Alberto Fernández. Ha ganado el Araski por 65-60. Pero ha estado reñido de verdad, igualado, equilibrado el partido, pese al triunfo del equipo vitoriano. De hecho, hasta prácticamente el descanso, un poquito antes, Araski no ha conseguido ponerse por delante en el marcador. Lo ha llevado francamente bien controlado el partido el cuadro Astur. Hablamos de que pero luego al final las rotaciones han sido 65% en porcentaje de posesiones y de seguramente hasta de valoración por parte de Araski, pero claro, no ha resuelto porque ha hecho un mal partido. Porque en muchas facetas ha perdido las posibilidades de los dobles tiros, las dobles posibilidades a la hora de encestar, las buenas, malas decisiones y muchos balones perdidos. Ha habilitado al equipo Oviedo, que es un equipo serio, que está limitado por la cantidad de jugadoras y por la calidad, pero que han hecho un buen partido. Bueno, vamos a hacer una pausita para la publicidad. Será prácticamente la última y poco a poco vamos poniendo el punto final desde aquí, desde Mendizorroza, con incluso las manifestaciones, las declaraciones de algunas de las protagonistas de este partido. Recuerden, ha ganado el Araski, nuevo triunfo para el equipo vitoriano, el séptimo en 14 partidos, 7 victorias, 7 derrotas. Seguirá en la zona media de la clasificatoria. Otra derrota más para la Universidad de Oviedo, la undécima en este caso, aunque seguirá fuera de los puestos de descenso el conjunto entrenado por José Alberto Fernández. 6-5 Araski, 6-0 Universidad de Oviedo. Conseguir un alto grado de fidelización ha sido desde el principio nuestra meta. Quien trabaja con nosotros, repite. Bueno, pues en el postpartido estamos después de la victoria del Araski 65-60 con Eva Oliva, una de las jugadoras de la Universidad de Oviedo. Hola Eva, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, la habéis peleado, pero al final... Sí, bueno, se nos ha escapado ahí por 5 puntitos, ha sido un partido muy físico, pero bueno, hemos competido y mala suerte para otra vez. Lo habéis llevado prácticamente controlado hasta el descanso, ¿no? Sí, bueno, ha sido... Sí, hasta el descanso hemos estado ahí, luego hemos ido un poco más a remol, que se nos fueron ahí 8 puntitos. Pero bueno, bien, contentas con el trabajo y a la dinámica es a seguir esta. Han penado un poco las rotaciones, ¿no? Tener solo 2-3 jugadoras. Sí, tenemos mala suerte. Llevamos Lucía, está lesionada, que ha tenido pocos minutos. Piki también no la tenemos recuperada. Y eso, al final del partido, llegar más frescas o no de las rotaciones se nota. Bueno, ahora hay que pensar el siguiente partido. Eso es. Intentar llegar a esta segunda vuelta con margen sobre Orense y Valladolid, ¿no? Sí, vamos a... Mañana la juegan entre ellas, un partido importante. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, centrarnos en el siguiente partido que es Badajoz y a seguir trabajando y esperemos que lleguen las victorias. Muy bien, gracias y muchas suerte. Gracias, gracias. Bueno, pues Eva Oliva es
una de las jugadoras más destacadas a nuestro juicio, por lo menos de lo que ha sido el partido de hoy para Universidad de Oviedo. En el Araski, tanto Cristina Molinuevo como Itxaso Conde, que también ya está por aquí, Arrate Aguirre y Cristina Molinuevo. Hola, Arrate, buenas. Hola, buenas tardes. Y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Vaya victoria, ¿no? Sí, bueno, sufrida, pero bueno, al final lo hemos sacado, que era lo importante. ¿Qué os ha pasado en el primer cuarto, prácticamente hasta el descanso? Pues nada, que no salimos duras en defensa, no estamos indecisas atrás, entonces pues no salen las cosas delante tampoco. Ya, le ha costado al equipo ahí entrar en el partido. Os habéis contagiado un poco también de su ritmo, ¿no? Sí, al final ellas juegan mucho todas abiertas, un poco a lo loco, sin mucho criterio, y si nos contagiamos de eso y nosotros tampoco jugamos a nada, pues es lo que pasa, que vamos al tran-tran, nos fallamos todos, sin tensión, bueno, pues eso es un poco lo que ha pasado en la primera parte. Bueno, se cierra por lo menos la jornada con una victoria que no está mal, 7 victorias, 7 derrotas, hasta la altura de temporada va bien, ¿no? Sí, va, hasta comparado con lo del año pasado, muy bien, y hay que seguir en eso, pues... O sea, acumular ahora de las cuatro, pues de los cuatro partidos que tenemos fuera, intentar sacar al menos uno, incluso dos, e intentar competir todos los demás. Muy bien, gracias. Arrate Aguirre es una de las jugadoras destacadas en el día de hoy. Otra ha sido Cristina Molinuevo. Hola, Cris. Hola. Y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Que te ha costado también lo tuyo entrar en el partido, pero al final bien, ¿eh? Al final sí. Nos ha costado empezar, pero ya bien. Bueno, hablamos con Arrate que el ritmo de Oviedo al principio os ha llevado un poco a tener pérdidas, a fallar muchos contragolpes, claro, es que habéis tenido, sobre todo en el primer hemos cuarto. Hemos fallado muchas debajo de la canasta, contraataques, pero bueno, al final hemos conseguido controlar el rebote y luego ya pues nos han salido las cosas. Fíjate que ellas tampoco se han ido del partido, a pesar de que solo tenían dos cambios, dos rotaciones. Ya. Y contra eso ni habéis, no habéis podido hacer nada, prácticamente hasta el tercer cuarto, principio del último, ¿eh? El descanso nos ha venido bien, pero sí, nos ha costado. Bueno, viene bien ya ganar dos seguidos, Avilés, hoy Oviedo, ahora la turné fuera de Vitoria se encara de otra manera, ¿no? Ahora vienen los más difíciles, pero bueno. Ahora hay que dar el do de pecho. Ya. El siguiente es contra Galdácano, derbi, bueno, quién sabe, ¿no? A ver qué pasa. Es uno de los vallitos, pero se puede plantar cara. Sí. Bueno, gracias, Cristina. De nada. Enhorabuena, agur. Bueno, pues Cristina Molinuevo, Arrate Aguirre, dos de las protagonistas. Santi, vamos cerrando, venga, ven por aquí. Que está abierto. No me fío de ti un pelo. Está abierto. Que hablaba con Cristina y con Arrate lo del ritmo de partido que ha llevado mejor Oviedo que Araski, sobre todo en el primer cuarto, parte del segundo. Al final, la victoria para Araski. Con eso que leer, ya al menos han podido ver, porque a veces visualizando desde el juego, desde el propio equipo, las chicas, si ven y visualizan esto, yo creo que es una mejoría. Ver cómo te puede cumplir con el equipo inferior, cómo te pueden marcar el ritmo, que al final por el cansancio, por la situación de juego, pues bueno, has ganado el partido, pero no hay que fiarse nunca. Ya, igual que cuando estás con un equipo superior, te tienes que machacar, tienes que saber sacrificarte de igual manera con equipos inferiores. Sí, está claro. Bueno, la es que tiene ahora el próximo fin de semana en Galdácano contra Ibaizabal, un derbi bonito, interesante, ante uno de los gallitos de la categoría. Creo que van a montar un autobús para los aficionados del Araski que quieran bajar hasta Galdácano. Ya lo vimos aquí en el partido de ida, que ojito con el equipo vizcaíno, es uno de los teóricos aspirantes a volver a gente guerrera, gente ya con bastante experiencia, y que bueno, que ellos ya bien de equipo de años rodados, de un equipo ya formado. Araski, su situación es la que está en ese momento, es lo que tiene, es lo que hay y es lo que tiene que aspirar. Yo creo que siempre que estés con un equipo superior tienes que hacer tu juego, tienes que mostrar tus armas, pero siempre con la honradez y la sensación de que lo que estás haciendo y lo que eres es lo que vas a sacar al final del partido. Hay que ir con muchas ganas. Evidentemente, el baloncesto siempre, jugando con equipos superiores, es cuando mejoras. Está claro. Bueno, descansa, ¿eh? Ahora tenemos 4 semanas sin básquet aquí. Descansamos, volveremos. Yo no me canso con esto, yo disfruto. Volveremos, disfrutamos. Hay que saludar a todo el mundo. Dentro de un mes, ¿eh? Mirar que nos escuchen cada vez más. Eso y que es. Sigan el deporte. Seguro y que nosotros sí. Mejoremos también. Seguro que sí. Dentro de un mes volvemos, porque ahora, eso, hay 4 partidos para el Araski fuera de Vitoria, pero dentro de un mes estamos aquí, así que se lo contaremos gracias a los amigos de Paikas, también en Global 7 lo podrán seguir. Recuerden, hoy ha ganado el equipo vitoriano 65-60. A la Universidad de Oviedo. Gracias por estar ahí. Un saludo. Adiós. Un saludo.
Thank you.